Estamos desde Miami. Chismenolay llegó a la Ciudad del Sol para revelar la verdad de los famosos de la ciudad más caliente. Hoy el regreso de Fernando Columna a la televisión ha sido un fracaso. Pero eso no es todo. Tenemos la bomba más grande del mundo. Aquí, bomba de novela en exclusiva que va a dar vuelta al mundo. Se terminó el misterio. Chismenolay investiga lapidario. Hoy un informe secreto del acuerdo que tuvo que llegar Shakira con Piqué antes de llegar a la hacienda. Aún no se ha dicho todo. Hoy te vas a enterar lo que tuvo que ceder la barranquillera y la amenaza de los Piqué. El clan que da miedo. Además, la empresa de gafas de Piqué en bancarrota. Hay detalles y hay gente dañada. Este fin de semana, Carolina Sandoval, la venenosa, celebró su cumpleaños número 50 con papaya y sin papaya. Hablamos con la madre y estaba muy molesta y enojada al ver que los ex compañeros de Suelta la Sopa estaban comiendo que el mismo cake que la flaca venenosa. Ahora nos cuenta si está separada, agarramos al esposo. Y además nos contó si es verdad que adelgazó con la papaya. ¿Qué hay detrás de la caída de Luis Miguel este fin de semana en el escenario? Solo te adelanto que hubo una mano negra y Araceli tiene que ver con esto. Te volvemos a mostrar cómo Araceli no cuida que sus hijos sean filmados. Enfrentamos con todo a Albertano frente a lo que acusó el exnovio de Bisogno de fumar hierba dentro de los camarines del teatro y el cash que se mueve aquí en Chismenolay. Vamos a ventilar a todos los famosos desde Miami. Adamari López y Felipe Biel caen en la volteada. ¡Vamos! Muy buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el mundo entero y bienvenidos a Chisme No Like. Hoy un programa explosivo. Estoy yo aquí solito en el estudio, pero tenemos al Güero Cabaretero en vivo y en directo desde la ciudad de Miami, en donde lo que hay es puro chisme. Yes. Lo lindo, me puse muy Disney, muy Florida, porque bueno, esto está encendido. Estoy aquí por uno de los premios Martín Fierro de Argentina que se hacen aquí. Y en minutos se van a abrir las nominaciones. Estamos rogando para que Chisme No Like esté nominado como mejor programa de streaming. Esto en minutos puede pasar, no sabemos, la verdad, si nos van a nominar o no, porque bueno, ustedes saben cómo son estos premios, pero aquí estamos. Desde Róbate Cuento, desde el Hotel Lennox, acá en Collins 19, gracias a Amalia, su dueña, que es divina, que estamos todos los del premio y también estamos aquí disfrutando de este hotel maravilloso, el Hotel Lennox, ahí Lucero, para que me lo pongas. Y señoras, señores, qué programa hoy, los chimes que me enteré roba en Miami. Tú sabes que Miami Miami es la cuna del chisme, papá. Cuéntame, mira, te ves bien, mira qué bien, pelo nuevo, con Mickey. Todo, me arreglé. Esto, hoy me van a ver, bueno, en el premio, en la noche, el outfit que elegí de Aarón Gómez, increíble. Voy a sorprender en la red carpet y ojalá estemos nominados, así ganamos, ojalá ganemos. Pero hay muchas sorpresas. Ahora, Roba, te cuento una cosa. Me enteré cosas terribles de Felipe Biel, de Adamari López. Pero, señoras y señores, hoy se van a enterar si la indigente argentina que estaba homeless y que supuestamente era Marcela Basteri, hoy el ADN tiene una escritura para Estados Unidos. Dime, ¿el ADN es o no es la mamá de Luis Miguel? Aquí con nosotros. También le vamos a contestar a Araceli Arámbula y a su abogado, que dicen que los paparazzis que hemos puesto de los hijos de Luis Miguel, uno que no es, que la camioneta no es, todo aquí les vamos a hacer así con guante blanco, le vamos a dar unas cachetaditas. Y atención, Roba, la bomba del año. La bomba del año está muy fuerte, tiene que ver con Fernando Columna, está muy delicado el asunto.
Esto se van a enterar y va a correr al mundo entero. Y lo de Shakira, por supuesto, ya le vamos a contar toda la verdad. ¿Por qué ella se declaró culpable y las negociaciones que hubo antes de llegar a serlo? Pero bueno, vamos con un poquito de alegría. ¿Qué te vestiste hoy de noticiero? Lo que pasa es que, mira, estoy solo en el estudio, entonces tú sabes, tengo que, no sé, me quiero sentir hoy... Hoy me quiero sentir conductor. Hoy soy el conductor en el estudio, papá. El ancla. El reportero ancla. A Jorge Ramos, estás ancla. Ya tú sabes. Bien, qué lindo hotel acá, divino. Todo es flamingo acá. Todo es colores así, rosa, pastel y todo eso. Pero bueno, la comadrita Elizabeth Stein está en México porque tuvo una reunión con Chopra. ¿Sabes lo que es tener a Chopra ahí tan cerca? Me encanta. Tiene frases que han cambiado la historia de las mentes de muchas personas y realmente todos hemos leído a Chopra. Así que vamos a ver, porque la comadrita ahí lo agarró de los pelos a Chopra y le dijo de todo. Vamos a ver. Comadres, ahí está. No te preocupes. Me siento muy afortunada, comadres, después de estar en esta plática con Deepak Chopra. Aquí lo tengo. Lo voy a formar para que me firme mi libro. Con palabras súper sencillas nos explico el significado de nuestra existencia. Bueno, aquí estoy. Gracias, con el maestro. Los libros. Se nota que el maestro está cansado. Entonces estamos tratando de Me encanta. Ya no va a ser chisme la comadrita, porque va a entrar en una onda espiritual y se va a dedicar al Dalai Lama. Me encanta. Chopra es lo máximo. Yo me he leído varios libros de Chopra y me encanta su forma de ser, su forma de hablar de la espiritualidad, ¿no? Y todas esas cosas de la mente que trabaja. Yo lo sigo y desde siempre he sido fan. Me encanta. Muy bien, Elisa, que estés buscando ese crecimiento. Eso es importante. Encuentre y que lo siga. Señores, en la que no encuentra el camino es Lupita Jones. Señores, rompió el silencio, enojada, enajenada con esta dueña de Miss Universo, que es un trans, Anne, que es como, bueno, tailandesa, y que sí, que está en bancarrota, dice Lupita, y además dice que la actitud que tuvo Cynthia de la Vega, su reemplazante, no fue la mejor. Vamos a escucharlo. Se había comentado que con Cynthia de la Vega la habías destituido por el peso. Sin embargo, hay otra versión en la cual señala problemas con la bebida. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Dentro de mi gestión como directora de Nuestra Belleza México en su momento y ahora como Mexicana Universal, ha habido chicas que han participado no solamente en Miss Universo, en otros eventos, y que no encajan en las características del 90-60-90. Entonces, no, yo creo que eso es, se han querido salir por la tangente ahí. Ella tiene muy claro por qué fue, entonces, pero no, el peso no fue el problema. Fueron, como lo dije en su momento, faltas de disciplina. ¿Sí hubo alcohol de por medio? Faltas de disciplina a las reglas de conducta que se establecen y que establezco para todas las participantes. ¿Tú crees que ella representan está preparada para ser la directora nacional? Bueno, yo creo que le toca demostrarlo, ¿no? Ahora sí que en los hechos, en los resultados, pues tú vas demostrando tu capacidad. Le deseo lo mejor. Es una gran responsabilidad y pues adelante. ¿Y para Anne habría algún mensaje? Pues bueno, pues que le vaya bien con todos los problemas legales que trae. Justamente ella se defendió en la conferencia diciendo que no había problemas legales, que su pues, bueno, estaba limpia. Pues abran el Google, ¿no? No lo digo yo, o sea, y no voy a entrar yo, en no me toca a mí hablar sobre eso. Abran el Google y ahí están todas las noticias. Y pues bueno, incluso pues si te metes a los datos de la bolsa, ahí puedes ver las condiciones de su empresa. Pero, por ejemplo, en el 2018... que fue la participación de la mujer, primera mujer trans en Miss Universo, ¿no? Todas participaron, todas desfilaron, ta, 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 ta. Ella no pasó al top de finalistas, pero le dieron sus 5 minutos en el escenario a ella solita en especial por ser
mujer trans. No me pareció justo, ¿sabes? Bueno, fuerte lo que dice, ¿no, Roba? Ay, papá, mira, yo no sé, pero yo la veo como un poco, está como ardida, se le ve un poco. Se le ve. Oye, la gente dice, vamos, la gente está contenta, saludos a gente bonita y chismosa, saludamos a todos los mayamenses que nos ven, ¿sabes la cantidad de gente que nos ve, Roba? Acá es impresionante, nuestras cubanas, cubanos, nicaragüenses, bueno, puertorriqueños, tu gente, muy lindo acá, el recibimiento es increíble, ¿eh? Aquí en la costa este, beso a todos. Me encanta, comadritos, compadritos, vamos, comiencen a darle like y a compartir el video, que lo que vienen son puras ¡bombas! ¡Eso! ¡Vamos! Bueno, mi gente, y seguimos aquí con el chisme. El Pato Levy anda cuidando su dinerito y hay una controversia de si exhibió pieles de animales reales o ficticias. Vamos a ver qué nos dice el Pato Levy. Sí, señor, el hijo de Talina. El pato está cuidando la plática. Hay que cuidar, compadres. Andamos cuidando los dineritos como debe de ser, porque hay prioridades, ¿no? Claro. ¿Esta casa, Pato, la seguirán conservando? Digo, una vez que ustedes tengan la oportunidad de remodelarla, digamos, ¿la seguirán conservando? ¿O pensarán en venderla a lo mejor? No lo sé. Estamos vendiendo las dos casas que tenemos en México. Si se llegan a vender esas casas en México, nos vamos a hacer mucho más chiquitos. Ya me iré yo a vivir solo a mi casa y Coco a la suya, porque ahorita vivimos todos ahí revueltos. Claro. Y sí, en ese caso, si se venden las de México, pues podemos hablar de remodelar Acapulco y quedarnos. No, pero si no, la que salga primero. O sea, hay prioridades y lo que salga primero nos va a ayudar para pagar deudas y para salir adelante, que es lo más importante, ¿no? Cuidar mi salud. Coco también está mal de salud. Yo estoy mal de salud. Entonces, digo, lo primero es lo primero. No estamos levantando, pero estamos apresurados. Podemos ver que tienen unas pieles de animales, son sintéticas. Sí. Te lo pregunto para aclarar y que no se hagan malentendidos. Sí, no, son auténticas. Mi mamá era la más animalera del mundo. Hemos tenido tejones, hemos tenido cuatís. O sea, hace muchos años, ¿no? Y mi mamá era la más animalera de mascotas todo el día, trepados encima de ellos, de ella, ¿no? Y a mi mamá lo que le gustaba mucho era que pareciera león o que pareciera cebra o que pareciera animal print, le dicen, claro, en inglés. Pero sintético. No, sintético, claro. De peluchín. Bueno, ahí está. Ahora. Sí, bueno, es cierto, siempre las pieles fueron famosísimas, todo, ¿viste? A través de la historia, pero hoy día te ven con una piel y te demandan, o te dicen que eres un abusador de animales. Yo estoy de acuerdo con que no se usen pieles de animales. Y el pato, bueno, tú sabes, diciendo que está mal, yo mi consejo es que nunca digas que estás mal. Si estás mal, mejor di, estoy mejorando, voy a mejorar, las palabras construyen, las palabras tienen poder. Estoy mal, vas a estar mal, el universo te va a traer cosas malas, di, estoy bien, estoy mejorando, ¿verdad que sí? Ahí está. Muy bien. Acá estoy con el pastor Roba y que está dando la pregunta. Oye, me está escribiendo Bobilario, me está escribiendo un montón de gente, claro, que saben que estoy acá. No, tú no te imaginas lo que vamos a tirar. Qué casualidad que tuve yo de conocer a una persona que me cuenta lo que vamos a tirar hoy en exclusiva de Fernando Columna. No se lo pueden perder el programa hoy. Empiecen a compartirlo. Es bomba mundial, confirmado ya, estábamos ahí y tenemos la prueba, señoras y señores, contundente. Imagínense, ahí está.
Imagínense. Bueno, como siempre sacamos paparazzis y ahora le vamos a contestar a la Celia Arámbula, pero ¿se acuerdan que sacamos lo de Jorge Salinas con la nutrióloga, con todo eso? Lo enfrentamos al cara de culo de Jorge Salinas, que está siempre con cara de loco y enojado. Se ríe, pero no puede enfrentar la verdad de su propia infidelidad. Vamos a verlo. Tenemos que hablar de enfrentamiento con Chisme No Live. Enfrentamiento con Chisme No Live. Muchísimas gracias. Ya va a empezar, perdón, chicos. Tenemos que avanzar, ¿vale? Para nada. Tenemos que avanzar, ¿vale? Para nada. Algo que aprendieras de esa situación, a lo mejor a controlar la ira. Aprendo. Meme, estoy contenta. Meme, estoy contenta. Gracias, chicos. Gracias, buenas noches. Nadie puede responder a nuestras preguntas. ¿Te diste cuenta, Roba? Ponemos los micrófonos y se ríen. Se paniquean, se paniquean. ¿Sabes qué es esto? Espérate, Chisme No Like. Oh, me voy, me voy. Ay, Dios mío. Nos tienen miedo, papá. Ya tú sabes. Hoy llega el minuto, Adri Tobal, señores, te vamos a contar todo lo que pasó entre Piqué y Shakira, la verdad, la negociación. Estuvimos en el escritorio donde se negoció todo el pacto de Barcelona entre Shakira y Piqué para que Shakira se declare culpable. ¿Por qué se declaró culpable Shakira? ¿Por qué le perdonó la vida a Piqué? Esto te vas a enterar hoy, se van a quedar así patas para arriba. Esto no lo sabe nadie. Lo vamos a tirar hoy. ¡Vamos! Bueno, señoras y señores, Alex Hoyer habla sobre un paparazzi de Chisme No Like que se le hizo a Dana, Paola y Eleazar, en donde se comprueba de que sí hubo violencia. Así que lo tenemos aquí en Chisme No Like. Vamos a ver. Vamos a ver este paparazzi. ¿Qué pasó? Se realizó nuevamente este paparazzi donde Eleazar pues le ponía unos empujones y tenían ahí una situación fuerte. Sí, bueno, eso reprobable. Digo, ya lo comenté en su momento. Fueron etapas de la vida de Dana que pues ella tuvo que pasar por eso, tuvo que vivir esa etapa también. Pero te puedo decir algo, que ella es una persona que ha tenido la habilidad y ha aprendido a sacarle siempre lo positivo y lo bueno a las cosas que le suceden a la vida. Dana tiene una vida bastante diferente a la de todos nosotros, porque es una persona que lleva trabajando desde los 4 años, se puede decir. Es muy loco porque yo el otro día me metí a ver su primer disco y antes de siquiera hablar bien ya tenía su primer álbum. Es una locura, pero nada, es una persona que ha aprendido bastante a tener esa habilidad, ¿no? A sacarle lo bueno, y gracias a todo eso también hoy es la mujer que soy, que es una mujer impresionante, es una mujer que todos admiramos, que la vemos lo trabajadora que es, como inspira tanta gente alrededor del mundo. Entonces, claro, pero obviamente la violencia es el lugar que existe. Gracias. Bueno, a ver si arreglan, ya vamos a arreglar el audio, se desfasó un poquito, pero no se preocupen, ya lo vamos a arreglar en minutos. Roba, ¿estás bien ahí? ¿Estás bien? Sí, aquí estoy bien, te escucho perfectamente. Oye, entonces confirma el novio de Dana Paola que sí existió ese acto de violencia de Eleazar Gómez. Ahí está, ahí está, ahí lo dijo. Vamos a ver si se arregla esto, a ver si Cabina me dice algo, por favor, díganme algo, díganme, den señales de vida. Bueno, ya se va a arreglar. Los Ángeles, Miami. Señoras y señores, bueno, qué fuerte que lo confirme, ¿no? Porque ese paparazzi, ¿se acuerdan que la empuja a Dana Paola en un aeropuerto? Después nosotros mostramos esa situación violenta que tenía. Así que, bueno, vamos a ir viendo de a poquito. Oye, ¿qué pasó con William Levy? Se volvió a mostrar con Elizabeth Gutiérrez. Vamos a ver las imágenes. Posan juntos otra vez después de todos los cuernos que él le metió. A ver, vamos a recordarle algo a Elizabeth Gutiérrez. Todos los cuernos que le ha metido su marido. Ay, Dios. No es su marido porque no se casaron, pero hay una imagen que está muy interesante. Ellos no están casados legalmente, ¿cierto, no? Claro que no, porque cómo se va a casar con un tipo que le mete los cuernos. Ahí está la Jimena Navarrete. Cómo le metió los cuernos cuando estaban... ahí estaba. ¿Qué hacemos? Ay, Dios. Wow. Ahí está. Miren que ahora se escucha y se ve bien. Bueno, señoras y señores, aquí estamos.
Muy bien, nos vemos bien, estamos bien. Bueno, ¿cuántos cuernos le metió William Levy a Jimena Navarrete? Bueno, la Jackie Bracamonte lo contó en su libro, Maite Peroni. Bueno, todas las que trabajaron con él se lo comieron y una vergüenza, la verdad. Téngannos paciencia, señores, tenemos un programa muy especial, muy fuerte. Vamos a tirar una bomba molotov. Estamos aquí en Miami recolectando información de última hora. Tenemos información de Adamari, Felipe Biel. Así que vamos a tirar una bomba de Fernando Columna, le digo yo, porque es como una columna, ¿no? Uy. Así es, así es. Comadres, compadres, Nicola, excompañero de Wendy, de la Casa de los Famosos, tenía un compromiso en Mexicali. Qué bello Mexicali, abrazos hasta Mexicali. Y aparentemente quedó mal. Quedó mal en Mexicali. Vamos a ver qué fue lo que pasó ahí. Yo tengo un contrato aquí con el Ben. Tengo un contrato que se termina a las 2 de la mañana. Hay gente que pagó por ver, por tomarte una foto contigo, perdón, por verte. Ok, no les cumpliste. Nosotros como empresa quedamos mal con la gente. Yo quiero que tú respondas ante un contrato que nosotros hicimos. Dice, vamos a andar aquí. Porque no pagamos nomás porque vengas y estemos aquí afuera con 20 personas. Yo creo que tienes que valorar a la gente que quiso, que pagó un boleto por venir a verte y que no cumpliste. ¿Por qué? Porque tuviste otro compromiso en otro lugar, en la Ciudad de México. Este contrato se hizo desde agosto. Y tú sabías muy bien. Yo no manejo mi agenda. No. A mí pues, me dicen, Nicola, entonces sales decides, hoy. Yo no. Entonces tú no decides a quién contratas para que te maneje la agenda. Es que ellos me lo. Sí, yo no manejo mi agenda. ¿Pero qué? Yo no manejo mi agenda. No, pero tú debes de saber a quién contratas, por quién eso, te vas. Por eso, yo no he firmado nada, no tengo nada. Yo no sé cuándo viajo, cuándo no viajo. Ellos me dicen, Nicola, este es tu pasaje. Yo supongo que mañana. Este es tu pasaje. Y tiene razón, ¿no? Ok. Ok, yo lo único que te voy a decir, yo quiero el reembolso de mi lana. Y se lo digo, voy a responder como Nicole esta vez. No voy a responder ni la empresa ni la otra, va a responder Nicole. Yo no voy a quedar mal ni contigo, es que ni con nadie. Qué papelón. Los que suben rápido, bajan rápido. Este chico evidentemente, claro, está desesperado, lo están llamando de todos lados, de todos los eventos, y quiere cumplir con todo el mundo. Pero la verdad que cuando te agarra esta ola de éxito, tenés que cuidar alguien que te maneje la agenda, papá, porque si no, roba, esto dura poco. Sí, éxito, ¿eh? Sí, no, puede ser complicado. Vamos a darle el beneficio de la duda al caballero. Está ocupado, no pudo llegar, ¿no? Ah, no. Tú no le das el beneficio de la duda. Ay, Dios. No, pasa, papá. A veces uno trata y no llega por más que quiere, pero bueno, somos humanos. No. Ok, no, dale. Yo soy chismoso. Y yo averigüé que él estaba en otro evento de Coca-Cola con Wendy Guevara. Descarado el peruano. Miren dónde estaba Nicola en un evento de Coca-Cola. Por eso llegó tarde a México. Y lo arruinó al pobre empresario porque quería cumplir con todo. Con Coca-Cola, con Wendy, con esto, con el otro. Y así, papi, en unos meses te vas a tener que volver a Perú. El que mucho abarca, poco aprieta. Hay que saber, ¿viste? Qué es lo que. Las prioridades. Hay que quedar bien, mi gente. No. Bueno, señores, vamos al tema que a usted le interesa. Eduardo Verástegui. Cada día peor, cada día más payaso. Aquí la imagen de Verástegui en su ciudad, aquí que tiene los departamentos que le quedó de Peña Nieto. Es una vergüenza, no lo quiere nadie acá. ¿Saben quién es? Verástegui, las cosas que hizo en Miami, bueno, y aquí estuvo. Cerquita donde estoy yo, está la casa de Ricky Martin, donde hicieron el amor y el que mostramos nosotros. Pero, señores, el que hace la campaña de Verástegui, ¿se acuerdan que entré al Zoom? Orus García, le está pidiendo a la gente, roba, esto es un sacrilegio, le está pidiendo a la gente que vaya a la Basílica a rezar, pero que ahí firme para Verástegui. Están usando la Iglesia Católica. Y uy. Cuidado porque estamos investigando y nos metimos en los arzobispados mexicanos a ver qué monseñor está apoyando a Verástegui.
cuidado los curitas, cuidado los monseñor y obispos, porque el padre Maciel era amigo de Verástegui, y Verástegui adoraba al padre Maciel, el pedo más grande del mundo, de la Iglesia Católica. Cuida, Verumen, toda esta gente horrible. Cuidado, miren cómo utilizan la fe de Dios para un fin político y económico. Si estuviera Jesús, iría con un palo y les sacaría así como hizo con los mercenarios que estaban en los templos. Vamos a ver. Así es. Buenas tardes, equipo. Del 9 al 12 de diciembre hay un viaje a la Basílica con Eduardo Verástegui. Todo cubierto, alimentación, hospedaje, transporte. Favor de confirmar asistencia vía WhatsApp. También se van a poner en contacto con ustedes respecto al tema. Es muy importante que ya todos estén registrados como auxiliares. Me encanta la voz que le pusieron. ¡Qué fuerte! ¡Dios! Estos payasos hagan esto en la política y haya un chat de pobre gente, que ya la vieron en el Zoom, son pobre gente que no sé, no tiene nada que hacer en la vida, y me pongo ahí con Verástegui en la campaña. Es horrible. Pobre feligreses. No, es algo impresionante. Ojo de usar el nombre de Dios en vano, Verástegui, que serás castigado duramente. Cuidado. Pero ay, Dios. Mucha gente apoya a Verástegui porque hay muchos gays poderosos que lo aman. Bueno, señores, señores, vamos a una de las bombas que tenemos. Vamos a empezar temprano las bombas. Mario Sierra es un activista. Usted ya lo conoció acá en nuestro programa, estuvo muchas veces. Mario Sierra fue influencer, ahora se va a dedicar a la polaca. Y Elisa lo agarró allá en México porque tuvo un acercamiento con Verástegui por la película Freedom. Fue al evento, apoyó la película porque le parecía bien el tema de las tratas. Pero después Verástegui mostró el lado oscuro de él, que es su homofobia y su asco a los gays que tiene, porque a su propio gay, a él mismo. Y miren lo que cuenta Mario Sierra con respecto a su experiencia con Eduardo Verástegui siendo gay, siendo activista y siendo que le importa la trata de personas. Vamos a verlo y después lo debatimos porque hay dos partes. Comadres y amigos, fíjense a quién me encuentro el día de hoy aquí en México y por algo pasa. Mario Sierra, mi amor, ¿cómo estás? Elisa Beristain, te agradezco muchísimo tu espacio y tu apertura ante tu público, que es el más grande de Latinoamérica. Pero ahora me encuentro con esta sorpresa que te estás lanzando para un puesto público. Sí, mi amor, fíjate que estamos trabajando para representar a la comunidad LGBT ante el Congreso y luchar por los derechos, pero no solamente la comunidad, yo amo y adoro y soy parte de la comunidad, pero quiero luchar por los derechos de toda la población, derechos humanos, todas las causas de injusticia que pasan en México. Yo quiero alzar la voz por los que no tienen un foco y una atención. En una de las premieres aquí en México de su película, donde él dice que todas las personas que son gays también son pedófilos. Todas las personas que somos gays somos pedófilos. Eso es lo que él puso en un Twitter, Eduardo Verástegui. Y te lo comento porque te veo en este espacio con él en la premiere. Y me parece un delito. Mi abogado está aquí. ¿Es un delito? De hecho, es como un discurso de odio. Me estabas comentando que él, cuando te invita a la premiere, obviamente llegan, se toman las fotografías, pero en algún momento, cuando tú trataste de darle un beso, de despedirte de él, ¿qué fue lo que te hizo? A ver, Elisa, me invitan a la premiere por parte de él. Uh-huh. Nos conocemos hace muchos años. Yo acepto ir a la premiere. Voy con mucho gusto. Primero transmiten la película, presentan al oficial Johnny, que Joe Ballard, que hace una gran labor. Me parece muy bonita la película porque lucha en contra de la explotación infantil, que yo estoy contra la explotación infantil. Y después de la transmisión de la película, me invitan a pasar a la alfombra con Eduardo. Yo dije, claro, wow, felicidades. Llego, cierran trancas, no permiten dejar entrar a nadie más. Fotos, selfies, mi equipo está en vivo, suben en vivo las selfies, las transmisiones. Uh-huh. Y le digo, Eduardo,
gracias por esto. Increíble lo que estás haciendo. Yo estoy muy acostumbrado a ver yo a mi abuelo, a mi papá, les doy un beso en el cachete. Por ¿lo amor. Ves como a tu abuelo porque es 15 años mayor que tú? Por supuesto, como un tío grande, como de la edad de mis tíos, ¿no? Uh-huh. Gracias. Se termina la transmisión en vivo uh-huh. en este momento y él, perdón lo que voy a decir, pero es la realidad. Y si no lo fuera, no lo diría, pero yo no tengo pelos en la lengua ni tengo compromisos con nadie, la verdad. Y él me avienta. Cuando tú te acercas a él y darle el beso, sí, ¿qué hace él? Me pone el brazo y me hace así. Me pone el brazo y me hace así. ¿Y qué impresión te dejó a ti eso? Homofobia. Homofobia, pues porque no hay nada más. Y tú sabes, Elisa, cuando un hombre uh-huh. te está tirando la onda, claro. O un hombre te está tirando odio. Claro, tú lo sabes. Claro, es amistad, simplemente un beso. Con... Sí, a mí me ponen el brazo así y me hacen así. Y yo dije, bueno, yo pensé que era un invitado especial, pero me doy cuenta que lejos de ser un invitado especial, soy un invitado rechazado. Y es muy triste decírtelo, Elisa, pero sí me sentí vulnerable en ese momento. Bueno, yo sí creo que Verástegui pudo haber hecho eso, ¿no? Lo conociéndolo, obviamente le habrá hecho así. Ahora, cuando él necesita a un gay, lo seduce, lo coquetea, le saca como al de la Casa Blanca o a Patricio Slim o a cualquiera que necesite coquetear para sacarle algo, lo hace. Entonces, me parece de muy mal gusto que uses a los gays, los seduces, los histeriqueas cuando lo necesitas y después te dan rechazo, ¿entiendes? O sea, la verdad que fue una situación muy horrible. ¿Qué opinas, Roba? Ay, Dios mío. No, este muchacho, no sé, me pareció transparente, me pareció buena onda, como dicen. No, se vio sincero. Se vio sincero. Ay, Eduardo. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? En minutos, es la indigente de Argentina, la mamá de Luis Miguel. Tenemos el ADN, sí o no. Además, la verdad de Shakira y Piqué, ¿por qué Shakira se declaró culpable? Un informe explosivo. Empiecen a compartir el programa, comadritas, porque esto viene fuerte. La bomba mundial de Fernando Columna. No se lo pueden perder. Está espectacular. Una bomba que va a cambiar para siempre la vida del actor. Y atención, porque juego. En minutos le contestamos a Araceli Arámbula y a su abogado que nos quieren hacer desmentir. Vamos a volver a poner los paparazzi de los hijos de Luis Miguel, porque está claro que es Miguel y es Daniel, no son otros chicos. Y la camioneta es la de Araceli Arámbula. Tenemos la prueba, te vamos a recontra, vamos a poner otro paparazzi nuevo donde demuestra que es la camioneta de Araceli Arámbula en la chule. Basta de mentirnos, uy. Basta de mentiras, por favor. Pero bueno, uy, qué fuerte. Este chico es activista y bueno, se presenta con una gran actividad. Vamos a ver la segunda parte de esta entrevista de Mario Sierra con Elisa en México. A ver, explíqueme esta parte que me pareció muy interesante, porque vimos que para que él llegara a formar un partido político necesita tener 1,000,000 de firmas. Hasta el momento nosotros habíamos sacado 50,000 firmas, okay. Y pues le faltaba muchísimo. Uh-huh. Pero usted me estaba explicando que esto es lo que me encantaría que le explique al público, que él de todos modos ya está ganando porque podría llegar a tener un lugar en el Senado. ¿Cómo es esto? Y un curul. A ver, es que para formar el partido ya no está en tiempo y forma. Pero para la candidatura que él ha expresado que quiere ser candidato a presidente de la República, es diferente el proceso para lograrlo. El partido ya no hay tiempo, pero la candidatura independiente sí. ¿Cuántos votos necesita o firmas de los ciudadanos para poder hacer eso? Es que ahora ya no va por votos, ahora la candidatura independiente va por decisión, cumpliendo ciertos requisitos que marca el Instituto Nacional Electoral. Que él los está cumpliendo. Que él los está cumpliendo. Quedando registrado, él empieza a ganar puestos en la representación democrática, que es el Congreso de la Unión, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. O sea que él podría tener un espacio. Los votos que él gane
en la elección le dan espacios para que él pueda ocupar en el Congreso de la Unión, que es la representación del pueblo, de lo que decidió el pueblo. Bueno, sigue esta parte mañana con Elisa, no se lo pierdan, otra parte todavía más profunda, pero ahí queda claro que yo creo que no va a llegar Verástegui con los votos y las firmas, porque le queda un mes clavado, un mes y días para presentarse, así que va a estar muy fuerte. Wow, o sea, en un mes, si no recoge las firmas, en un mes no queda como un candidato para la presidencia de México. No, en enero tiene que tener 1,000,000 de firmas y no lo está teniendo, no llega en porcentaje de lo que recaudó por mes. Este mes de diciembre no llega. O sea que tranquilo, pueblo, que no vamos a tener a Verástegui de presidente. Mañana seguimos con esto también, que trae más cosas Elisa de este tema. Señores, en minuto agarramos a Albertano. ¿Se acuerdan que el novio de Bisogno dijo que fumaba mucha marihuana en el teatro de la Lagunilla? Bueno, lo agarramos a Albertano sobre este tema. Y también hoy, la venenosa. ¿Adelgazó con la papaya o adelgazó con una operación gástrica? Todo esto es la verdad. Se está separando, se está divorciando. El enojo de la mamá de la venenosa en la fiesta de cumpleaños número 50. Porque fueron los de suelta la sopa o siéntese arriba del pinocho. Estuvo fuerte y rompe el silencio la mamá de la venenosa. Eso dice, está fuerte, compadre. Ya que vean eso. Ay, ay, ay. Así que bueno, nada, a ver qué me dicen. Aunque no tenga firmas como partido, puede ser que llegue, aunque no tenga las firmas. No sé, lo de Verástegui. Puede ser que llegue, ¿será? ¿Cómo? No sé, hay que ver, vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, señores, adelgazar con la papaya no sé, pero que vos vas a Ecológica y te... Mira, acá estoy en la ciudad de los spa, en Miami, pero la verdad que Ecológica es el spa número uno de Estados Unidos, no me digan que no, porque tenemos a Mayra de California, que nos va a dar su testimonio de cómo le cambió la vida ir a Ecológica, lo de nuestra querida amiga Fátima. Hola chicas, mi nombre es Mayra, vengo de la ciudad de Compton, California, a Ecológica Med Spa. Me siento muy feliz de poder iniciar esta tarde mi procedimiento de Mami Makeover, ya que nosotras las mujeres siempre tenemos tiempo para toda la familia, para nuestros hijos, para el trabajo, y nunca nos dedicamos un tiempecito para nosotras. Entonces hoy me siento muy feliz porque voy a iniciar el tratamiento, que es para sentirme yo más hermosa, más bella, porque me lo merezco, ¿verdad? Como toda mujer. Muy pronto ustedes verán mis resultados y las invito a todas, ¿verdad? Para que vengan a ponerse lindas, que se consientan, porque lo merecemos. Me encantó, ahí estoy haciéndome el Ultherapy. Esto es lo que te recomiendo. Yo tenía un amigo que se iba a operar los párpados y le dije, mirá que si te los cosés los párpados, hay gente que no puede cerrar los ojos. Usá el Ultherapy. Este es un sistema para los ojos caídos, los párpados, que es natural, que no tenés que ningún riesgo, no se arriesguen. Todo lo que hace Fátima en Ecológica Spa es natural, es humano, es pro cuerpo, pro vida. Así que prueben los tratamientos de Fátima. Nosotros lo hemos probado casi todos y todos son buenísimos. El Mami Makeover que está tirándonos Fátima en este mes de diciembre es increíble. Miles de famosos ya lo probaron, pero además Fátima está regalando muchas cosas. Si vos llamás ahora mismo al 323-888-8805. Sí, Fátima está dispuesta a darte muchos regalos, un descuento de $500 y además, ahí por está. Supuesto. Ahí está, aquí, mira, el triple y aquí skinny. Aquí tenemos a Fátima. Primeramente, si skinny shot tendrás una semana. Vamos a ponerlo. Feliz lunes, comadritas, y empezamos la semana más regalones que nunca. Primeramente, si Skinny Shot, tendrás una semana completamente gratis con la compra de tu tratamiento. Si llamas en este momento, tendrás 10 unidades de Botox completamente gratis. Solo tienes que ir a tu consulta y con tu compra, no te olvides de pedir tu regalito sorpresa. Ahí está, la Fátima.
Mami Makeover Holiday y los tensores filler, botox facial, el skinny, podés elegir entre, después entre el skinny, entre las cremas de Obagi si tenés manchas, podés usar el Kibela, que es el de la papada, también la flacidez con el Ultherapy te la podés eliminar y por supuesto todos los regalos que Fátima da a fin de año, la tarjeta Card Credit, porque si no tenés, querés largar el cash. ¿Cuáles son los teléfonos? Roba, ahí tenemos la página web. Ahí está, llama a Ecológica Spa. Ahí está, el teléfono es 323-722-0022 o 323-888-8805. Acá me están asistente de café. Gracias, muchas gracias, salud. Tomando cafecito. Nada, que es más, yo te voy a acompañar, mira, desde acá te voy a acompañar. Vamos, choquemos, a ver, perdón. A ver, salud. Para este lado, ahí, bueno. Acá estoy en el Hotel Lenox de Miami Beach, una cosa increíble. Miren lo que son las paredes, la habitación. Mucho, mucho glamour. Me gusta el print que tienes ahí. Se te ve bien, además te pega. Mira, te combinaste el pantalón con el sofá y con la pared. Se te ve bien, muy bien. Mira mis zapatos. Todo es muy color Miami. Quiero aclarar, mañana igual lo vamos a hablar con Elisa, pero si él no llega a tener las firmas, Verástegui, aunque no gane, ya tiene un lugar asegurado en la Cámara de Diputados, dicen, y hasta podría ser él en el Senado. Así iba la segunda, ahí es como se explica la segunda parte que habíamos mostrado para que quede claro que podría sí arañar y adueñarse de algo de la polaca. Bueno, vamos a cambiar de tema en minutos porque viene todo lo de Luis Miguel. Roba, el otro día con Elisa estuviste y lanzamos una bomba mundial el Día de Acción de Gracias. Algo que teníamos guardado hace mucho tiempo, que era, claro. ¿Qué pasa? Luis Miguel lo que le dice a Araceli Arámbula, no expongas a mis hijos. Trata de que no salgan a la luz, que no se vean. Era algo que Araceli tenía que cumplir en su contrato de confidencialidad. Es imposible. Eso es imposible, no se puede controlar, son hijos de famosos, para ellos son famosos, tú sabes, entonces es imposible que agarrar, que alguien no le grabe a los hijos. Obviamente, acá en Chisme No Like se les taparon las caras, o sea, los niños no están expuestos físicamente, no son irreconocibles físicamente en el video. No, pero aparte, bueno, nosotros los blureamos para que no exponerlos al escarnio público, pero ellos... ¿Vos te crees que ellos no van al baño público, a bares, a lugares? Y obviamente mucha gente sabe que son los hijos de Luis Miguel. Y otra cosa, van a seguir creciendo y van a seguir exponiéndose cada vez más. Esa es la realidad. Son los hijos de dos famosos muy importantes. Tanto la Chule como Luis Miguel son súper famosos. Entonces, ahora empezó una zarpa de mentiras diciendo que no era Miguel, que no era... uno de los hijos, que no era la camioneta de Araceli Arámbula. Ahí estamos los chicos, degustando líquidos que les gusta mucho. Uno se llama Miguel, el otro se llama Daniel. Habría que preguntarle a Araceli Arámbula por qué le puso Daniel y si Luis Miguel quería que se llame Daniel. Daniel, pero no por Bisoño, ¿no? No por Bisoño. Pero, ay, Dios. Daniel, hay un ex en la vida de Araceli Arámbula que aparente y alegadamente dicen que hay un Daniel muy importante en la vida de Araceli y que por eso le habría puesto el nombre de Daniel y que Daniel no está muy contento. Estos son los hijos de Luis Miguel, le guste a quien le guste. Los hijos de Araceli Arámbula son hijos de dos famosos importantes. No hay famoso en el mundo que pueda parar esto, porque ni las hijas de Obama, las hijas el Archi, ¿te acordás? Los hijos de príncipes, reinas. Es imposible parar esto. Claro, y el bullying que sufren los chicos que son hijos de famosos, Cucarachín, Cucarachón, todo esto que habíamos contado ya, es una realidad. Sí. Tenemos unas notas, ¿no? Tenemos unas notas de los periódicos que retomaron el paparazzi de nosotros, ¿no? ¿Cierto o falso? Adelante. Radio Fórmula. Recientemente se filtraron unas fotografías de los hijos de Luis Miguel en el programa Chisme No Like. El Heraldo USA,
Chisme No Like ha captado a los dos hijos de Luis Miguel mientras salían de la escuela muy cerca de Jardines del Pedregal. La Verdad Noticias fue a través del programa farandulero Chisme No Like que Elisa Beristain reveló crudas imágenes de Miguel de 16 años de edad. Mega Colombia. Chisme No Like fue el programa que publicó el video de Miguel, hijo del Sol de México, y La Chule. Net Noticias. Fue a través del programa Chisme No Like que Elisa Beristain reveló imágenes de Miguel de 16 años de edad, hijo de Luis Miguel y Araceli Arámbula, quien se reunió con algunos amigos. El Universo. Bajo la premisa de exclusiva mundial, el programa de farándula Chisme No Like mostró impactantes imágenes que asegura son de Miguel Gallego, el hijo de Luis Miguel y Araceli Arámbula. Por esto, mientras Luis Miguel se encuentra en México ofreciendo 7 conciertos en la Arena Ciudad de México, el programa Chisme No Like ha dado a conocer por primera vez al hijo mayor de El Sol y Araceli Arámbula. Eva Magazine. El programa Chisme No Like ha compartido imágenes de cómo luce Miguel, el hijo mayor de Araceli Arámbula, quien fue captado a las afueras de su colegio, en un lugar de adultos. Wow. Bueno, señores, son los hijos de Miguel. Es Miguel, es Daniel, ahí los volvieron a ver aquí, y empezó la discusión si era la camioneta de Araceli Arámbula. Empezaron la cortina de humo para desmentirnos. La realidad es que es la camioneta de Araceli Arámbula y te vamos a volver a poner otro paparazzi que tenemos en exclusiva nuevo, donde te demostramos con pruebas que los hijos de Luis Miguel estaban en la camioneta de Araceli, por eso son los hijos de Araceli. Pongan por favor el paparazzi que tenemos, donde se ve que es la misma camioneta de La Chule que siempre usa, porque odio que nos quieran desprestigiar, ensuciar nuestro trabajo. Esa no es la función ni de un abogado ni de nadie. Ahí está La Chule, ahí está la camioneta. Para que la vean, es la camioneta de La Chule, de La Chule. Ahí está, son ellos, es la misma camioneta que se vio en los paparazzis. Así que, bueno, ahí está. Y comprobado que es la misma camioneta. Señoras y señores, basta de cuentos, basta de mentiras, es nuestro trabajo hacer lo que hacemos, no estamos cometiendo ningún delito ni ningún error. Estamos mostrando porque se filtró, porque para mostrarte es imposible, cuando Michael Jackson le ponía un tul negro a sus hijos, ¿se acuerdan? Le ponía una capa negra a sus hijos para... Michael Jackson, sí, le ponía, ay Dios mío, qué locura eso, ¿no? Llegar a ese nivel, eso es una locura, eso debe ser un trauma para esos niños. Sí. Pero quedaron locos los niños de Michael Jackson. El papá los tapaba. Fuerte. Con una cosa negra saliendo de los aviones o en los aeropuertos. Señores, es imposible. El ciclo natural del ser humano es tener hijos y los hijos van a tener otros hijos. Y los hijos de famosos tienen las ventajas de tener un dineral, una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito que pueden usar. Y también tienen el que son famosos, porque quieren solo la parte linda de ser hijo de un famoso. Debe ser muy difícil. O sea, yo entiendo que los padres quieren proteger a sus hijos para que no estén en escándalos, que no los reconozcan, que no los molesten, etcétera, etcétera. Pero a la misma vez, taparle esas caras, eso tiene que crear algún tipo de trauma a largo plazo para cualquier niño. Entonces, pues, estar en esos zapatos no los recomiendo. Debe ser bastante complicado. Y lo que van a vivir más adelante cuando crezcan y sean grandes. Pero si Michelle Salas tuvo la necesidad de conocer y de compartir con su padre tarde o temprano, estos chicos van a querer compartir con su padre. Van a querer un pedazo de su padre. Por más que la madre lo haya separado o él no haya aparecido, lo que sea, los niños van, los adolescentes estos van a pedir también, van a exponer sus necesidades y van a querer tener, por supuesto, contacto con Luis Miguel. Claro, ahora, eso es indispensable. Queremos ver a Luis Miguel con sus hijos, queremos ver a Luis Miguel abrazando a sus hijos, queremos, tú sabes, que estén felices, que crezcan con padre y madre, porque crecer con madre solo se puede, lo han hecho muchas madres.
se le aplaude, pero es importante que si el padre esté vivo, que el padre esté ahí pendiente de sus hijos. Bueno, señoras y señores, ¿creen en la brujería usted, sí o no? ¿Creen en los trabajos de santería? Porque Luis Miguel se cayó del escenario y todo apunta a que hubo un maleficio. Vamos a ver las imágenes. Ay, Dios. ¿Qué caída pasó? Ahí está, caída. Ahí está Luis Miguel. Cuidado, cuidado. ¡Oh! ¡Uy! ¡Ay, papá! Esa cadera. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Uy, no! Y se quedó en el piso. Yo hubiese hecho lo mismo igual. ¡Ay, Dios! Es que es demasiada casualidad. Hay que ir al médico. Que se haya caído. No. El momento más importante, la ciudad más importante para él. Uf. Debe ser Ciudad de México, olvídate de Buenos Aires. Sí, no. Eso es complicado. Yo una vez me caí, estaba en Menudo y me caí, estaba en un club que estábamos cantando y las fanáticas tiraban flores, tiraban rosas rojas, que me encantan. Y yo estaba bailando y olvídate, pisé un pétalo y caí, pero la adrenalina que uno tiene en ese momento es tan fuerte que me paré más rápido de lo que me caí, me paré. Pero después el dolor, cuando el cuerpo se enfría, ¿sí sentías el dolor o no? Bueno, yo tenía 14 años, a esa edad, uno se cae y se levanta y no le duele, pero sí, me imagino que Luis Miguel ya no tiene 14, me imagino que llegó al hotel, papá, un poquitico de, tú sabes, de un masajito ahí o algo, porque debió haber dolido eso. Señores, ¿hubo brujería o no hubo brujería? Dicen las malas lenguas que Araceli Arámbula habría echado un hechizo. Ustedes saben que Araceli Arámbula le da a toda esta situación que le hemos contado hace mucho tiempo. Nosotros investigamos y Araceli, señores, echó su hechizo para que se caiga Luis Miguel, porque llama la atención que se caiga justo en la Ciudad de México, ¿no? Digo, tanto tour que tuvo, porque dicen que Araceli hace sus trabajitos, hace su cosita. Yo te digo, hazte una limpia, Luis Miguel, una protección no te vendría nada mal. Así que bueno, Roba, vamos al momento top, vamos a la bomba. Ay, dale. Cuando se enteren lo de Fernando Colunga, se van a morir, señoras y señores. Hoy vamos a confirmarlo, sí o sí todo. Hoy Fernando Colunga es la bomba número uno. Tenemos lo de Shakira, tenemos un Albertano. Pero ahora en minutos también la madre de la Venenosa, enojadísima con la fiesta de Carolina y con los de Suelta la Sopa. Pero no, eso está muy bueno, eso está genial, eso está buenísimo. Y en minutos vamos a saber si Chisme No Light está nominado a los premios Martín Fierro de Miami como mejor programa de streaming. Atención equipo. En minutos vamos a ver si ya se están abriendo son las 2 de la tarde aquí, se están abriendo las nominaciones. En minutos me van a mandar si estamos nominados Chisme No Light, mejor programa de streaming a los Martín Fierro de Argentina y de que se hacen en Miami esta noche. Bueno, Roba. Había un indigente, una homeless en Buenos Aires, muy parecida a Marcela Basteri. Las primas y las familiares de esta señora que se llama Montes Oronina, creían que era Marcela Basteri. Nosotros te dijimos dónde está enterrada Marcela Basteri y creemos que está enterrada en España y todo eso. Pero esta mujer se parecía mucho. De verdad que se parecía mucho a Marcela Basteri. Luis Miguel sabía de esto. Todo el mundo sabía de esto hace años. Y realmente había que hacerse un ADN. Señoras y señores, se hizo el ADN y eso no es Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, dirigente que está en Buenos Aires en un psiquiátrico llamado Moyano. ¡Tachán! ¿Lo decimos? A partir de la muestra sanguínea indubitada de Ivana Analía Basteri se obtuvo el perfil genético completo para los marcadores analizados. Conclusiones.
la información obtenida resulta insuficiente para valorar el peso probatorio de la hipótesis de existencia de vínculo biológico entre la señora Honorina Campos García respecto de Flavia Carla Basteri e Ivana Analía Basteri, por lo cual el presente informe pericial reviste el carácter de no concluyente. Se solicita, en base a la información remitida respecto de la existencia de familiares con vínculo biológico presunto de primer grado. Bueno, ahí estaba. Concretamente, no es la madre de Luis Miguel. No es. No es Marcela Basteri. Se terminó el misterio y se terminaron las especulaciones, porque hubo hasta demandas, cosas. Luis Miguel, cada vez que iba a Buenos Aires, pobre. Uy, ¿qué pasó? Wow. Ah, dijiste. Ah, wow. Bueno, ahí está, señoras y señores. Concreto, Honorina Campos García, que no es, dio negativo el ADN, así que se terminó el misterio. Un dolor de cabeza menos para Luis Miguel y un tema que le duele mucho, que es su mamá. Claro. Todo lo que le duele a Luis Miguel, el tema de Marcela Basteri, que no se juegue con esas cosas. Así que, bueno, le deseamos que un dolor menos. Oye, avísenme cuando llega María de Stop Suite y atención, Roba. ¡Ay! Porque vamos a saludar a las comadritas. ¿Cómo están, señores? Vamos, vamos, comadrita. Vamos para la comadrita. Mira, aquí yo tengo las 11 y 11. Es un número mágico. ¿Qué horas hay allá? Ecuador, dice Marti Villamar. Buenos días, gente linda, dice Happy Lucky. Saludos desde Ecuador. Saludos, sí. De Ecuador, Marti Villamar. Saludos, mi gente. Rubín, de Ecuador. Blanquita está por ahí, Paola, todo. Happy Look, abrazos. Hola, Güero y Robert, Norma. Ahí está Elisa, ahí está Elisa. Besos, Elisa. Elisa Bristain está ahí. Norma Rizzo, saludos. Ahí está, vamos, ahí, Roba, te ves espectacular, Jenny, bueno, ahí está. Gracias. Saludándonos, señoras y señores. Ahora voy a mandar las nominaciones, a ver si está nominado Chimi Noray. Vamos a entrar en un tema fuerte, que es La Venenosa. Cuéntame que estuviste en Miami en el cumpleaños número 50 de Carolina Sandoval. Eso, ¿cómo estuvo eso allí? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la papaya? ¿Qué fue lo que le regalaste? Habla. Bueno, después que la chiqui se dijo que se había adelgazado con agua con limón y sabíamos que se iba a operar a Tijuana para hacerse el cordón gástrico, y que Adamari López había adelgazado con el sistema de Oprah y que no, que se hizo el cocido de estómago. A todas le descubrimos los doctores y nos mienten en la cara. Ella dice que adelgazó con la papaya. ¿Qué es la papaya? Una fruta. ¿Qué papaya? ¿Con qué papaya? ¿Con la fruta? Con la fruta. Bien. Okay. Una papaya. Una fruta muy rica, muy sabrosa. Sí, gusto, me encanta. A mí me encanta la papaya. I love it. Bueno, dale. A mí también. Pero dale. Tan rica. Entonces se la están comiendo viva de que no adelgazó con la papaya, que se hizo algo, qué sé yo. Bueno, se mandó una fiesta espectacular acá en el sur de Miami. Todo hindú, nos tuvimos que disfrazar de hindú. Había bailarinas, tortas. La fiesta estuvo espectacular, no puedo decir nada. Pero había dos cosas que tenía que averiguar, Roba. Si estaba separada del marido, porque Armando no aparecía por momentos. Y no, yo cuando fui la otra vez, la vine a visitar acá, no lo vi al señor. Si estaban divorciados o no. La otra es que Carolina invita a la fiesta a los de Suelta la Sopa, Carlos Mesver, Juan Manuel Cortés, a todos los ex compañeros que cuando ella tuvo miedo al COVID y la echaron, nadie la apoyó, ahora están ahí, se amigó ella y la madre está muy enojada. Pero vamos a la primera parte, porque ¿qué crees que le regalé a la venenosa? ¿Qué le regalaste? ¿Qué le regalaste? Le regalé algo extra large y me equivoqué porque ahora es large, entonces ahora va a tener que ir a cambiarlo. Vamos a ver los panties de la venenosa. Oh.
Señores, estamos buscando la venenosa porque se perdió la secuestra. Y la gente está preguntando dónde está. Estaba quitando tanto brillo porque no quería... Bailó tanto que se orinó. Mira, no, nada. Me estaba quitando los zapatos altos. Que ya las señoras de 50 preferimos score. No tenemos nada que demostrarle a nadie, mi amor. Carolina, feliz cumpleaños. Mira, te traje un regalo. Mira que yo no soy muy miserable, no, nunca gasto nada. Cuando yo veo que hay alguien que piensa en mí al salir de compras, esto no, es... Yo estaba engripado. Bueno, no, me dolía la garganta. Salí bajo la lluvia al Lincoln Road a buscarte los panties. Te valió explico. La pena. Tu madre me dijo que te gusta el beige y el negro. No traje negro ni blanco. Pero tú me has dado un nuevo panorama aquí de colores. Sí, bueno, este es uno de mis colores favoritos. Creo que el rojo también para Navidad. Ay, ¿me compraste talla XL o L? ¿Me compraste talla XL o L? Te compré esta large. Ya soy large. Esa de sabrosa, otra vez. Esa de sabrosa, otra vez. ¿Pero cómo? Porque la papaya. Porque la papaya. Gracias, Estralar. Eso por era. ¿Por la papaya enero. Ahora tengo que ir a salir a cambiar las ropas? Por la pice, la papaya es la papaya. La papaya es la papaya. Pero, la papaya de Carolina. Ahora ese es un nuevo emprendimiento. Esto me queda grandísimo. Le servirá a mí. Pero no le tapa. No, pero escúchame. Pará. Estira. Bien, porque la brasilera me dijo, ¿tiene el culo grande? Le digo, sí, le digo, la bunda grande. La Sí, pero no, yo soy tipo tamaño... Le mostré un video tuyo a la de Victoria sí. Secret, le digo, mira, sí, influencer, le digo, es ella. Me dijo, me parece que es L. Le digo, no, por las sí, dudas. Siempre fui L. Esto me queda para dormir, como de abuela. Bueno, esto me queda para dormir, como de abuela. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo como te dejo acá el recibo. ¿Sí? Tenés un mes y las cambiás, te compras lo que vos no, querés, ¿eh? Óyeme, pero se gasta su plata, Seriani. No. Óyeme, pero se gasta su plata, Seriani. No, 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 te compré como siete panties para que te canses generoso. Y hagas, diga, otro. Nadie es tan generoso. Ni mi esposo me ha comprado 7 pantaletas en los últimos tiempos. Está lindo. Bueno. ¡Qué fuerte! Yo, la verdad... No sabía qué comprarle, Roba, porque es muy difícil comprarle a la venenosa. ¿Qué regalo le vas a hacer? No, pero ese regalo está bueno, está bueno. ¿Viste lo que dijo? Que ni el marido le ha regalado pantaletas. Ya tú sabes. Está bien. Le quedaron grandes, va y las cambia. Ya está. No, pero el matrimonio necesita el secreto de Victoria Secret que lo eligen los hombres. Los hombres eligen los colores y todo eso. Claro. Pero, a ver, Roba. Tú que sabes mucho de fruta y todas estas cosas, porque vamos a hablar después de la jíbara. ¿La papaya adelgaza o no adelgaza? La papaya es buena. La papaya, todas las papayas ayudan a adelgazar. Yo estoy de acuerdo con eso. Obviamente, claro que sí. No, a mí sí me gusta. La papaya es buena para el estómago. Es buena comerla en ayunas, es buena para la digestión, tiene muchos atributos la papaya. Bueno, a ver, ella dice que claro, la papaya le curó la gastritis, que por eso el que tenía gastritis, por eso adelgazó. Y que, a ver, vamos a ver, porque le preguntamos sobre eso. Porque no, la sí, pero la papaya, sí, no, la papaya sola no adelgaza. La papaya, eso no es así. La realidad del caso es que para adelgazar hay que, una... Hay que la boca. Hacer ejercicio, aguantar la boca. Puedes comer papaya en tu dieta, pero la papaya sola es imposible, no, que solo con papaya rebajes. Carolina Sandoval, la enfrentamos. La guerra de las papayas acá, papayón. Yo, gracias a Dios, tengo... más de 16 millones de personas que me siguen y lo digo sin modestia. No, Dios. Y me han ofrecido, te estoy hablando de llamadas. Oh, Dios, doctores. ¿Qué te quieres hacer? ¿Cuántas cosas te quieres hacer? En Colombia, en República Dominicana, en Venezuela. Gente, no me puedo hacer nada. Yo sufrí de cáncer de tiroides. No me he inyectado Ozempic, que es lo que están diciendo que hice. Ah. Cuando el Ozempic entra en un cuerpo de alguien y preguntas a un médico que ha tenido problemas de la tiroides, podría hasta matarte. No me inyecté nada. No me he hecho ningún procedimiento. No me interesa hacérmelo. O sea, es que mira, te voy a mostrar esta la barriguita que
Señores, en exclusiva, mira, acá, mira, la bailarina, mira. Es que escúchame, escúchame, mi ombligo con ¿cómo se llama lo que uno le sale con el embarazo? Sí. No estría, la hernia. O sea, es la misma, lo que pasa es que me veo muy bien. Si tú hubieras hecho algo, se nota todo ahí. Por favor, y además que la cara de una persona que se hizo la bariátrica, de verdad, uno lo sabe. Pero la papaya te ayudó a la gastritis. Porque es un protector gástrico. Okay. Y al durar tantas horas en la noche, desde las 6 de la tarde hasta la primera comida, y teniendo la papaya en fruta picadita o en batido como primer alimento, es como un detox. Eso te saca, te pone a orinar, te dan ganas de ir al baño regularmente. Es como un protector gástrico, es súper potente la papaya. Claro que si ustedes quieren pensar que como papaya todo el día está mal. Como pollo, mucho pollo, me van a salir alas de tanto pollo que he comido. Claro. No tomé limón, no estoy haciendo ninguna dieta de nadie. Hice Yes You Can alguna vez y estuve muy bien, pero ahorita no estoy haciendo nada. Y además que si yo tuviera una dieta y yo me operara y dijera que bajé por la dieta, soy una estafadora de emociones, porque la gente que lo sigue a uno cree. La credibilidad es lo único que tenemos, no la podemos perder. Yo me pongo faja, tengo peluca, las pestañas son marca Carolina Sandoval. O sea, les muestro mi vida desde que me despierto. Acá es una sirenita, es la sirenita. Mira, me está buscando mi marido. Tu marido, bueno, qué bueno verte con tu marido. Y dice que se me ve más grande porque estoy... Y se te ve... La gente no entiende que uno puede cambiar. Vine a tu fiesta, no me habló Juan Manuel Cortés, no me habló tu marido. Su marido no me habló. Apenas me hablaron. Déjalo chisme. No me hablaron, por culpa tuya, además. Por defenderte. Loco, yo tengo que cuidar a mi mamá como oro. No quería bailar con lo de la suelta a la sopa. Ese programa ya no existe, eso es un bonito recuerdo. Pero me dijo que no quería bailar con los del sur. Esa es una decisión de mi madre. No quiero meter lío en tu fiesta. Yo vivo sin rencor, yo vivo sin cosas negativas. Y te gusta la papaya. Me encanta. No, la papaya no me gusta. ¡Oye! ¡Que te gusta la papaya! Pero no me gusta. ¡Oye! ¡Que te gusta la papaya! Pero no me gusta el sabor. Lo que pasa es que la he tenido que comer por el estómago. Sí, tiene un sabor raro. Sí, tiene un sabor raro, pero es maravilloso para el cuerpo y para la salud. Así que cómete la papaya. Cómete la papaya y deja de hablar de la mía. Bueno, muy divertido. ¿Le creemos o no? Vamos a creerle. ¿Qué sé yo? Ay, yo no sé. Hacía como frío en el cuarto, ¿no? La veneno estaba como que ahí, tú sabes, la personalidad estaba ahí, tú sabes, cumpliendo años ahí, ¿no? El happy birthday to you. El que entendió, entendió. ¿Ah? Hacía frío ahí. Sí, ya la veo, porque no, estaba ahí como, tú sabes, un poquitico mostrando ahí. Va a romper el silencio. La mamá de la Venezuela está enojada porque dice que no es lambona. Ella que no es lambona, lambebota, chupamedia, esa que está todo el día con los famosos. Estaba enojadísima la mamá de la Venenosa porque estaban los de Suelta la Sopa. Está fuertísimo en minutos, pero agarré a Armando, a su marido, porque parece que estaban como en crisis, medio separado, medio divorciado, y parece, Roba, que no. No sé. A ver, ¿qué te pasa? Se arreglaron. Yo creo que ella como que ponía muchas fotos con él y de momento desaparecieron esas fotos con él. Como que por un tiempo no ponía nada con él y tú sabes, ahí se especula rápidamente si están separados o no. Vamos a verlo. Armando, Armando. ¿Dónde está Armando? Muchacho. ¿Todo bien? ¿Bien y tú? Bien. Hoy te sacaron todo. En las redes. ¿Qué? Milagro. Ahí, ¿cómo te dejas? No, bueno, coincidimos. Ya estaba grabando y bueno, con permisito. Y te metiste. Oye, que tanto se habló de que estaban separados, que estaban divorciados, que ya no estabas en las redes, la gente preguntando desesperada. Decinos algo, una declaración. No, aquí estamos juntitos. Aquí seguimos. Lo que pasa es que cada quien que está en su área, pues, entonces hay que atender la página, hay que hacer los otros negocios aquí. Y después, ella también tiene algunos compromisos en España, entonces, bueno, hay que trabajar en equipo. Y por eso es que la vida es un poquito
alejado, pero... Pero también puede haber crisis y, bueno, a ver, dormí vos en el living, yo duermo acá, pero también es como un medio ahogante, ¿no?, todo el tiempo. Bueno, no, uno se adapta, porque Carolina es del día uno, sabemos que es una figura pública, entonces lo que hacemos es que nos apoyamos. Entonces mantenemos los negocios aquí, ella quiere hacer algunas cosas allá, y después yo voy para allá y vamos turnando, tú sabes. Pero por ahora no hay divorcio. No, por ahora no. ¿Eh? Eso no está planteado. No, por ahora no. ¿Eh? Eso no está planteado. Ok, bueno, queda claro. Acá y buscando la verdad. Así es, directo. Vamos, con directo la con la fuente. Sí. Gracias, querido, gracias. Mandito, sí, todo sí. Muy lindo. Igual, chao. Bye. Que esté muy bien. Bueno, es el esposo de la venenosa, ¿eh? El esposo de la venenosa que confirma que están juntos. Ahí lo vi. Ahí siguen. Ahí. Muy bien, qué bueno. Que sigan. Muy bien, muy bien, muy bien. Javi, aquí tenemos a María. De Stop Sweats en el estudio. Bienvenida, querida. Darte un beso. Venimos de azul, los dos bien guapos aquí combinaditos. Muy bien, doctora. ¿Cómo le va, María? Aquí en Miami sí que se suda mucho, pero yo no. Dinos, María. Cuéntanos, María. No escuchas nada. Dice que allá se suda, que se suda. No lo escucho, Javi. Hermoso. Qué bueno que estás allá en Miami. Estás haciendo un trabajo espectacular. Y bueno, aquí te extrañamos. Y vengo a contarles de las maravillas de Stop Sweat LA. Cualquier persona que tenga problemas de sudoración en las axilas, en las manos o en los pies, yo les tengo una solución. Les tengo la mejor tecnología. Esta tecnología trabaja de manera definitiva. No tiene ningún efecto secundario y es totalmente efectiva y no tiene ningún riesgo. Aquí tenemos a la Miss México, a hermosa Carolina y mucha gente que viene de todos lados, de San Luis Obispo, de Nueva York, de Los Ángeles, de aquí de Los Ángeles, de Texas, de Austin, de todos lados vienen a vernos. Quiero decirles que llámenme por teléfono, yo les voy a ayudar, yo les voy a atender. Este es un tratamiento que se hace una o dos veces. Tenemos precios espectaculares, inclusive todavía tenemos esta semana los precios de la semana pasada, del Black Friday. Aprovechen, llámenos ahorita, yo les voy a dar toda la información. Como ven, aquí está Javi haciéndose el tratamiento. Él antes sudaba las camisas y tenía manchado pues sus trajes súper costosos, así como el Rob, y tenía que cambiárselos constantemente. Bueno, esto ya se acabó, esto es cosa del pasado gracias a Stop Sweat LA. Nosotros podemos, como les digo, quitarles esas manchas o el mal olor. Yo tenía esta condición, se llama hiperhidrosis, y es una condición médica que ataca a cualquier persona, no importa la edad o el peso. Esto le pasa a cualquiera. Y bueno, yo estoy aquí para ayudarles y para darles la solución. Recuerden, llámenme a este teléfono nuevo, que es el 323-577-8939. Yo con mucho gusto les voy a contestar en español. Déjenme su mensaje, si en caso de que no les conteste, y yo inmediatamente les llamo de regreso. Y además les voy a dar un código, un descuento de $500 si ustedes me llaman hoy y me dicen que vieron el anuncio en Chisme No Like y me dicen que el código Chisme. Además, por $60 pueden tener este tratamiento a hoy mismo, si quieren. Muy bien, María. Una pregunta. Eso, para que la gente sepa, cuando se hace ese procedimiento, se aplica una anestesia primero, ¿no? Sí, señor. Se aplica una anestesia. Es similar a la que se hacen cuando ustedes van al dentista. Les ponen un poquito de lidocaína alrededor de los dientes o del área donde se va a trabajar. Eso es lo único que se hace. Realmente no tiene ningún dolor. Es muy sencillo. La doctora de ahí es súper, súper profesional y tiene muchísima experiencia. Entonces, ella les va a ayudar y no les va a doler nada. El Javi aquí les puede comprobar que no correcto. Tiene ningún dolor y fue muy, muy sencillo realizar ese tratamiento. Bien. No duele nada y tienen que llamar al 323-577-8939 porque esta es una buena época para hacérselo ahora que estamos en invierno. 323-577-8939. María está en Beverly Hills. Al parqueo gratis, se llega fácil, habla español y no cobra tanto porque está en Beverly Hills. María, te queremos. Ahí sigan la página de Stop Sweat para entender un poquito el procedimiento. Y María te explica, si la llaman ahora, le explicas a toda nuestra audiencia cómo es el procedimiento para tu hija, tu hijo o para ti. ¡Súper! ¡Súper, María! María, a ver, abrir plano acá. Señores, gracias. Señores. Gracias, bueno, María. Gracias, mi amor. Un beso. ¡Muah! Cuidado ahí. Ahí está. Oye, mira, cuéntame. Cuéntame. Lo que viene,
no voy a, no tiro la bomba de Fernando Columna o no la tiro, porque yo me vine hasta acá, averigüé, fui a la clínica, fui a todos lados y digo, no puedo creer que yo me tienen que incentivar con algo para tirar todo eso en minutos. Llega Adri Tobal con lo de Shakira y lo de Albertano con la marihuana. ¿Qué más queremos? Tírala, pero vamos a verlos con, vamos a ver cuántos somos, qué está pasando, comadritas, compadritos, denos like. Si no tenemos su like, nos tumban, se acaba Chisme No Like. ¿Usted qué le encanta esto? No. Necesitamos que compartan el show, necesitamos que nos den like aquí para que sigamos aquí haciéndolo reír, trayéndole la noticia, tú sabes, verificada de Chisme No Like. Ahí está la gente. Señores, vamos con la madre de la venenosa, que está enojada con la fiesta, enojada con la hija, enojada con el mundo porque invitaron a Carlos Mesver, a Juan Manuel Cortés, a todo lo de Suelta la Sopa, que a ella no le gusta, que traicionaron a su hija. Ella los perdonó, pero ella no, porque ella no es lambona, roba, es una madre. Las madres a veces tienen un olfato especial, que saben que las madres sí. No, las madres sí tienen un olfato especial. Además, vamos a ver qué fue lo que te dijo la señora. Ay, Dios. Dice que la madre te dice, no te juntes con fulanito. A veces tienen sí, razón. Sí. Porque vieja loba tiene olfato. Enojada la madre de la venenosa con su hija y con la fiesta. Este es el único medio que la agarró porque se dio cuenta. Yo me di cuenta que estaba enojada sentada en la silla. Vamos a ver. Bueno, la saqué a pasear a la mamá de Carolina, sí, porque es la única que me interesa a mí acá. Contenta con el cumpleaños, vino mucha gente. Sí. Demasiada. Vinieron gente, amigos de ella. ¿De ella? Amigos de ella, mío no. Mío habrán 4 o 5. Te vi ahí que estabas en tu mesa, sí. Tampoco es que no sos cholula, no sos de correr con los no, artistas. Es que no me interesa, porque yo no soy lambona. Eso es lo que le gusta a la gente. Y yo no. Y entonces por eso es que la gente conmigo es maravillosa, porque yo no soy lambona. Fuiste a saludar a la mesa de Suelta la Sopa. Tú me quieres decir, es que no tengo por qué saludar. Yo no tengo por qué hacer eso. ¿Te vinieron a saludar? Sí, me vinieron a saludar. Pero la educación no pelea con la gente. Entonces, pero claro, les contesté su saludo y todo. Pero bueno. Allá no tengo más nada que decirles porque ellos no son amigos míos. Claro. Y lo estoy diciendo aquí. Si fuera tu cumpleaños, no los hubieras invitado. Jamás. No los hubieras invitado. No, ni se lo hubiese permitido a mi hijo. Claro. Que me invite gente que yo no quiero. Y ninguno te miró así como diciendo, pido no. Perdón. No me interesa porque yo no soy Dios. Ya que han hablado de ello, ya están acá comiendo de tu torta, bueno, de tu cake. Es su fiesta. Ella puede invitar a quien quiera. A mi fiesta invito yo. Pero entonces no estás así como de a gusto. No estoy porque las cosas no pueden ser. Ya esas palabritas que dicen, hay que olvidar, porque el rencor hace daño al alma. Bueno, que... No, a mí no me interesa, yo no estoy interesada en ir al cielo. Prefiero quedarme en el cielo. Estabas en la mesa ahí y no te parabas. No. Y se quedó clavada, ahí, hijo, acá. Yo vine a la mesa a sentarme. Más nada, yo no vine a estar de bailarina ni nada de eso. Pero yo no soy bailarina. Y ahí están, sacándose selfie con tu hija. Ah, bueno, ese es con mi hija. Allá que no ella. La defendieron cuando tenían que haberla defendido. Ah, bueno, allá ella. A mí no, eso no me interesa. Como a mí no me tienen que defender,
porque yo me sé defender. Como a mí no me tienen que defender porque yo me sé defender. Claro. Entiendo. A tu casa no van a entrar. Claro que no, a mi casa no. Ya lo dijiste en nuestro programa. Te lo dije el otro día. Y cumpliste. Y cumplí. Mira, no cambió de parecer, ¿no? Que no, dice, ahora es que son no. divinos. No. No, 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 divina soy yo. Ella es la madre de la venenosa, no es lambona, no es lambona, y acá caiga quien tenga que caer. Dale. No soy lambona, no soy lambona. No soy ay. Lambona. Ay, ay, no ay, papá. No, 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 esa es... ¿Lo que es lambona? Lambona, no sé, bueno, en Puerto Rico lambón es el que, pues, el que, ya tú sabes, el ameojo, el lambeojo, el que quiere, tú sabes, por conveniencia. Esa señora me cae súper bien, me gusta su sinceridad, me gusta la señora, pero oye, yo como que le dijo como que lambona a su propia hija, ¿no? Pareció, dijo, se lo dijo. Porque invitó a esa gente, a mí no me saludaron algunos. Me hicieron el feo. No te saludaron. ¿Quién no te saludó? A ver. Tu pareja Augusto no me saludaron. No, ¿cómo va a ser? Yo les envío un abrazo a ellos. Yo los aprecio mucho y los quiero mucho. Sí, no puede ser. Algo que dije o les mostré de ellos, no me. Señores, lo de Adamari López, lo de Felipe Biel, qué fuerte está. No sé si sacarlo hoy. A ver, señores, si suben un poco las vistas, empiezan a compartir. Le pusieron like a todo ya. Señoras y señores. Atención, voy a tirar una bomba de Fernando Columna en minutos a nivel mundial. Atención, toda la prensa mexicana. Fernando Columna, el hombre que es ahora la apuesta fuerte de Televisa con esta novela que le vamos a dar los ratings. Si está bien o está mal esta novela, el maleficio. En ay, minuto. Ay, ay. Ay, ay, y ay. Y ahora vamos a... Espérate, pero... Pero espérate, ¿vamos con Shakira o vamos con Carlos? Porque también no, entrevistaste... ¿Qué? También entrevistaste a Carlos Mesver, ¿no? Que es el productor de Suelta la Sopa y Siéntase Quien Pueda. Lo entrevistaste ahí también en la fiesta, ¿no? ¿Qué crees? ¿Que lo iba a enfrentar o no? ¿Ah? ¡Claro! Vamos a ver. Ahí está. Dale. Mesver, vas a hacer un programa con Carolina, un talk show, y la vas a meter en un IMAX. Decime la verdad, ¿sí o no? Decime la verdad, ¿sí o no? ¡Basta! ¡Quiero la verdad, verdadera verdad! ¡Basta! ¡Quiero la verdad, verdadera verdad! Siéntese arriba del Pinocho y mentime. ¿Qué quieres tú que te diga? ¿Qué quieres tú que te diga? ¿Qué hiciste en la nariz, por Dios? Yo tengo una fiesta hindú, Seriane. ¿Eh? Una fiesta hindú. Ya sé, pero tampoco para que te claves así la nariz. Escúchame. ¿La vas a producir o no? ¿Qué tú quieres que yo te diga? ¿La vas a producir o no? ¿Qué tú quieres que yo te diga? Que si vas a hacer un talk show, yo ya lo sé. Que si vas a hacer un talk show, yo ya lo sé. Bueno, entonces, ¿para qué pregunto? Me voy, me voy. Exacto. Seguí bailando. ¿Sí? ¿En serio, sí o no? Sí, sí, sí. Sí. Julián, no sé Gil, lo que tú sabes. Julián Gil dice que él no hace programas de chimentos. Dijo en México. Se pegó un golpe, Julián. Yo te amo, Julián, pero... ¿Tú qué quieres que yo te diga de eso? Dice que nunca hizo programa de... Que él nunca hizo programa de espectáculo, ¿no? Para mí que cuando cruzó de Miami a México se pegó, sí. Se pegó un golpe en el avión, ¿no? Hay gente que se olvida las cosas. Bueno, ¿todo bien? ¿Van a reemplazar al Gordo y la Flaca cuándo? No vale. No vale. Ya está todo decidido. El año que viene. Ya cumplieron los 25 años. Ya se despiden. No, aparte, y medio. No te preocupes porque el Gordo se va a retirar. No te preocupes porque el Gordo se va a retirar. Ya me lo dijo. El Gordo es bueno. Pero el Gordo no quiere trabajar más. Pero el Gordo no quiere trabajar más. Tiene que disfrutar todo el la dinero que ganó. No va a extrañar, te digo. Y sí, deja un hueco grande. Yo desde que era actor estaba acostumbrado y estoy acostumbrado a que a las 4 de la tarde dan el Gordo y la Flaca. Claro. Eso ya es una cosa de parte de nosotros los latinos de Estados Unidos. Yo sé, pero ya tiene que disfrutar la vida, ¿no? Bueno, eso sí, la gente se retira cuando quiera. Bueno, eso sí, la gente se retira cuando quiera. Bueno, yo me retiro de esta fiesta. ¿Tú te vas a retirar? Me retiro de esta fiesta, chao. Hola. Miren, ay Dios mío, señora, tenemos una última hora. Bueno, ahí está. Yo no sé qué va a pasar con Telefutura, con ese, ¿cómo se llama? Unimás o Carolina o el Gordo y la Flaca. Roba, tenemos una noticia de última hora. Señoras y señores,
estamos nominados al premio Martín Fierro, mejor programa de streaming. ¡Chisme! ¡Vamos! Esta noche son los premios aquí en Miami. Nadie dice nada, es nuestra competencia de Argentina. Escucho ofertas, no sé de qué país es. Y Chisme No Lie es obviamente del mundo entero. Estamos nominados a mejor programa de entretenimiento streaming. Esto acaba de abrirse la nominación en el día de hoy. Así que, bueno, estamos aquí. ¡Qué bueno! Me encanta. Gracias a esos compadres, esas comadres. Eso es gracias a la gente que nos ve. Gracias a ustedes. Estamos nominados. Gracias. Todo nuestro equipo, todo. Vamos a ver si ganamos esta noche, pero bueno, mañana lo sabrán a los premios Martín Fierro. Así que, bueno, y también tenemos una última hora de Ozuna, que lo agarramos a Ozuna en México y le preguntamos de Kevin Fred, su expareja, el novio que murió en ahí cerca de Santurce, donde naciste tú. Ahí mismo nací yo. Así que bueno, vamos con Albertano. ¿Se acuerdan que le dijimos que el exnovio de Bisogno, Roba, había dicho que Bisogno hace entrar a todos los chiquitos de la Zona Rosa en México al teatro para después llevárselos a la cama? Y les muestra el teatro y dice, acá está Albertano. Todo, y los chiquitos ven todo. Ven que si los actores fuman marihuana, si hay cash, no hay cash. Si Go manda maletas con dinero. Todo eso lo ven los chicos y lo cuentan. Debería Go prohibirle a Bisogno que no entren los noviecitos de turno. Porque es un desfile de gente que esos chicos pueden robar, se pueden caer, no sé, algo. Pero bueno, le preguntamos a Albertano sobre la marihuana que dijo el exnovio de Bisogno. ¿Qué creen que dijo? Vamos a ver. Para Chisme No Like, si es verdad que en los camerinos hay utilizan sustancias, no, que olían cosas como marihuana. ¿Es verdad? Es mentira, no se puede fumar ni siquiera tabaco. Es que un ex de Bisogno dijo que cuando llegó a entrar a los camerinos pudo percibir. ¡Albertano, casi me atropellan! Pobre Lalo, casi me atropella. Ay no, qué chiste. Ay Dios, pobrecito. Bueno, me río, pero por poco lo atropellan. Ay Dios mío, qué. No, de verdad que lo atropella. Ustedes creen, pongan ahí en el chat. ¿Fuma marihuana Albertano en los camarines de la Lagunilla, sí o no? ¿Le creen al novio de Bisogno? Ay Dios bueno, mío. No hay que subir su fumado al escenario, Roba. ¿Qué es eso que tenés en la mano? Comadritos. Esa es la nueva palabra. Mi crema, esto es una crema, se llama Jíbara. Esto es una crema 100% natural para la cara. Es una crema llena de vitaminas y antioxidantes. Es una alternativa 100% natural de mi compañía Viva la Earth. Tengo un comercial que yo hice, yo lo produje, yo lo escribí. Y aquí está, chéquenlo. La gente me pregunta qué hago para mantenerme joven. Primero, eso viene de adentro. Segundo, solo pongo en mi cara cosas buenas. Cosas limpias. Presentando a Jíbara, un elixir facial rejuvenecedor, hecho con una encantadora combinación de mantequilla de mango orgánica y aceites de semilla ricos en vitaminas y antioxidantes. Personalmente creé esta fórmula. Ahora quiero compartirla contigo. Sin químicos dañinos, cualquiera puede amarla. Un humectante directo de la madre tierra. Si te tomas en serio tu cara, agrégale un poco de sabor. Jíbara. ¡Esa! ¡Ahí está! Compadres, comadres, solamente está disponible mi crema en mi página web jibaraelixir.com. Es una crema única. No existe otra crema como esta en el mercado. Gracias a Dios, me está yendo de maravilla. Si usted compra la crema, parte de esto será donado a la Fundación Huayutaya de los niños indígenas en el sur de Venezuela. Una forma de regresar bendición para los que más lo necesitan. Bueno, tengo muchísimas órdenes.
Gracias a todos los que han pedido esta crema, les pido paciencia, la van a recibir. Podemos enviarla fuera de los Estados Unidos, a México, a España, etcétera, etcétera. Es un poco complicado, puede tardar un poco, pero la crema llega. Solo disponible en mi página web. Pidan dos y no le cobras el shipping. No, correcto. Si piden dos cremas, no le cobramos el envío, solo en los Estados Unidos. Y si pone el código CHISME en la parte donde usted va a pagar, ahí le voy a dar, además de esto, le voy a dar el 10% de descuento. Pide dos, shipping gratis, y pone el código CHISME y le doy el 10% de descuento solo en mi página jibaraelixir.com. ¡Yes! ¡Oh! ¡Gracias! Bueno, Jibara, mira, y funciona, by the way, mira. Son 48, papá. Hoy tengo red carpet y me la estoy poniendo porque obviamente quiero estar divino. Voy a llamar a Elisa para ver. ¡Elisa, estamos nominados! ¡Woo! ¡Emoción! No lo puedo creer, mi querido Javier. Muchísimas felicidades a ustedes, comadres, y a todos los que nos han venido apoyando. La verdad que estoy súper feliz de enterarme que estamos nominados, mi querido Javi, como mejor programa de entretenimiento. Esto lo compartimos también con otros programas que son muy buenos, como Nadie Dice Nada. Bueno, te cuento... De emoción y de orgullo, Javi. Te cuento, Elisa, que son plataformas digitales de Latinoamérica muy fuertes, que Luzu TV es un argentino en Buenos Aires que ha creado toda una plataforma digital enorme. Son gente power, así que bueno, espero que ganemos, pero Chisme No Like también ha hecho un esfuerzo increíble investigativo, así que creo que también nos lo merecemos. Y estos Martín Fierro son como los Ariel o los Golden Globe, que son premios de Argentina, pero que se hacen en Miami y premian a los programas latinos que pueden llamar la atención en la Argentina también. Así que estamos contentos. Bien, bien. Felicidades, Chisme No Like. Me encanta. Te mando un beso y también felicidades porque tú ya eres parte también de Chisme No Like, Javi. Me da mucho gracias, querida. Que estemos nominados. Ojalá que nos llevemos el programa. ¿Cómo, el premio, perdón, ¿cómo funciona esto? ¿Es a base de un jurado o el público puede entrar a algún tipo de plataforma a votar? ¿Sabes tú? No, Lisa, esto es como los Golden Globe, votan los periodistas. Los miembros. Los miembros de APTRA, la Asociación de Periodistas Argentinos. Ellos sí han recibido los links de todos los programas internacionales y han visto el trabajo de Chisme No Like, pero los que votan y lo de los sobres está la creado es los periodistas argentinos que deciden si Chisme No Like ha sido el mejor programa de streaming de entretenimiento. Y hoy se verá en la noche si es así. Son una asociación APTRA que nos premian. Colegas, la verdad, son periodistas. También hay muchos periodistas de espectáculo, que otros periodistas investigativos, pero es la Asociación de Periodistas Argentinos que decidirá si Chisme No Like es el número uno en entretenimiento de streaming. Ahí está, ahí está. Ya, con el simple hecho, mi querido Javi Roba, de estar nominados. Correcto, ya está. Estamos ahí, así que bueno. Así es. Bueno, así es. Será una noche increíble. En minutos empezará la ceremonia acá en Miami. Viene Magali TV, creo que Magali de Perú, vienen de México, vienen de aquí de Estados Unidos y también, por supuesto, Susana Jiménez de Argentina y, bueno, los premios Martín Fierro. ¡Qué increíble! Roba, llegó el momento. Vamos a la... ¡Dale, boca. Javi! ¡Dale! ¡Tírala, Javi! ¡Dale! ¡Puro! A ver, espera que... Elisa. Se me cortó la llamada, mi amor. Bueno. Se le cortó. ¿Sí aquí me escuchan? Sí. Sí. Te decía que gracias al trabajo que venimos haciendo de tanto tiempo y el apoyo del público, pues hemos traspasado barreras. Tener esta nominación en este evento, en esta entrega de premios tan importante en Argentina, la verdad que es el trabajo que hemos venido haciendo y que ha sido apoyado por las comadres que nos han llevado hasta pues también que nuestras notas se compartan en países de Latinoamérica y España y pues estar en Argentina nominados a esta celebración, Javi,
me llena de mucho orgullo. Y pues imagínate, mi amor, jamás pensé que Martín Fierro Latino consideraría este 2023 al Chisme No Live. Bueno, ya sos la mexicana más argentina, así que ya también... El argentino más mexicano. Por eso, así que no, y mira, hemos metido gente a la cárcel, sacamos acosadores de la televisión, la fiscalía, Susan, y los libros de narcotráfico en nuestras investigaciones, entretenemos a la gente y nacimos en pandemia para alegrarle el mundo a todos los que quieran entretenerse. Así que creo que no merecemos el premio. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y déjame decirte algo, Javier, en base a lo que pues, acabamos de sacar de Eduardo Verástegui, para mí fue un choque súper grande, Javier, entender con esta entrevista que pasaste, que aunque Eduardo Verástegui no logre juntar los votos para formar un partido político, ya estaría asegurando en esta con 50,000, tan solo 50,000 votos más de los 50,000 que ya sabemos que ahora tiene, podría llegar a tener un curul en la Cámara de Diputados y hasta en el Senado. A mí no se me olvida que este argentino más mexicano que a veces algunos mexicanos fue el primero que dijo que Eduardo estaba tratando de ser candidato a la presidencia de México. Quería ser presidente de México. Y pues esto que descubrimos, Javier, que de cualquier manera él ya tendría, si llega a juntar 50,000 votos más que de aquí a marzo, un espacio, un curul en la Cámara de Diputados para poder tomar decisiones en México, es algo que a mí en lo personal, Javier, me asusta muchísimo. Y hoy más que nunca creo que esta investigación no debemos de soltarla. No, más que nunca. Más que nunca, así que tenemos que estar atentos y a todos los mexicanos, por favor, que defiendan su democracia, su política, su comunidad y que no dejen entrar a gente que viene aquí a sacar dinero de su bolsillo, porque es el dinero de ustedes. Gracias, Elisa, un beso. Beso, después te cuento. Beso, Elisa, beso. ¡Muah! Bueno, ahí estamos. Señoras y señores, vamos a la bomba. Vamos a tirar roba un informe de Shakira muy fuerte. Dale, Javi. Quiero que presten atención. Oigan, escuchen. Es muy fuerte el informe que preparamos con la supervisión, obviamente, de Adri Tobal, nuestra experta en Shakira, Mamarazzi, de Costa Rica, que va a estar con nosotros para explicarnos un poco qué es lo que realmente pasó. Antes de que Shakira llegue ese día lunes a decir que es culpable, que acepta 3 años de cárcel y que acepta realmente estar pagando su deuda en Hacienda... Uy, ya llegó lo de Ozuna. Señoras y señores, atención. Shakira... Su equipo legal tuvo una reunión secreta con Piqué. Hubo una reunión secreta del abogado de Shakira con Piqué. Y esa reunión secreta, que te vamos a decir dónde fue, cómo fue, determinó la decisión de Shakira del día lunes, donde dice, soy culpable. ¿Entienden la gravedad del asunto? Se termina de confirmar lo que sospechábamos. Que Shakira tomó la decisión de declararse culpable y terminar lo de Hacienda después de una dura negociación con Piqué, donde cada uno sacó lo que tenía que sacar. Y se van a quedar helados cuando vean todo lo que se llevó Piqué, porque sobre la manga tenía un as que podía perjudicar a Shakira. Lo que veníamos diciéndote desde el día 1 se confirma aquí. La reunión secreta Shakira y Piqué por Hacienda. Wow. Todo el mundo se pregunta por qué Shakira se rindió ante la Hacienda española si decía que tenía todo para ganar. Nuestras fuentes en Barcelona nos han revelado información exclusiva. Y hoy les revelamos las verdaderas razones por las que la cantante dio un paso atrás en su lucha contra Hacienda y Piqué.
Días antes de celebrarse el juicio contra Hacienda, Gerard pidió una reunión con el abogado de la colombiana Pau Molins. Este aceptó y recibió al ex de Shakira en un lugar privado en el que había dos testigos. Gerard Piqué no llevó abogado. Quien fungió como tal fue su padre, quien a través del teléfono guiaba la reunión. Todos los procesos judiciales que tiene abiertos. Nuestras fuentes nos cuentan que temía por lo que se revelaría sobre él y sus acciones oscuras, sobre sus actividades supuestamente bisexuales y actos corruptos, porque recordemos que Piqué y su papá eran los encargados de manejar las finanzas de la cantante, y en ese manejo, ellos, supuesta y alegadamente, cometieron muchas irregularidades. Nuestras fuentes nos han revelado que Gerard amenazó con que si ella llevaba el juicio hasta el final, él iba a ventilar intimidades de pareja. Exigió que Shakira dejara que sus hijos convivan ya con Clara Chía. También pidió que la cantante le cediera su parte en un negocio que aún tenían en común. Y por último, Piqué le pidió dinero. Una suma escandalosa a cambio de mantenerse callado. Al final, Shakira accedió a no ir a juicio. Cedió su participación en el negocio, le dio la suma cuantiosa a cambio de su silencio, pero no accedió a que Clara Chía conviviera con sus hijos. No porque la cantante sienta celos, sino porque ella tiene miedo. Tiene miedo como madre a que Clara Chía pueda hacerle daño a sus hijos, dado que ya confesó durante un juicio que tiene problemas psiquiátricos y que ha intentado varias veces. Pero a cambio, Shakira también tuvo sus exigencias. La más importante de todas fue que le pidió a Piqué que no se acercara a la clínica Teknon. En ese sitio, congelaron como pareja dos embriones para tener una niña. El trato fue que Piqué le cediera todos los derechos sobre esos embriones para que no pudiera pedir que no se utilizaran. Él sabe que para la cantante esos embriones son algo muy preciado, así que, supuesta y alegadamente, la amenazó con hablar con los médicos para que no pudiera usarlos en un futuro. Y es que cuando una de las partes no está de acuerdo, se procede a destruir los embriones. Todo esto quedó firmado en un contrato de confidencialidad. Shakira accedió a toda esta extorsión y porque se vio amenazada por todos los frentes. Y aunque el abogado penalista le dijo que ella podía ganar el pleito, este podría durar mucho más de 5 años. Por esta razón, la colombiana se vio obligada a llegar a un acuerdo con la fiscalía. Por eso es que la vimos durante el juicio con una cara de impotencia, enfado y tristeza. El viernes 17 de noviembre, el abogado de Shakira se reunió con la cantante en su casa de Esplugues de Llobregat. La reunión duró 4 horas. Fue para ultimar detalles del acuerdo de Shakira y la fiscalía y para revisar el contrato de confidencialidad que firmó Piqué con el abogado Pau Molins de no hablar nada sobre ella y no revelar ningún tipo de intimidad de pareja. Mañana les daremos todos los detalles sobre los embriones y las exigencias que tuvo Piqué para acceder a tener un bebé con Shakira. Señores, esto es impresionante. ¡Qué locura! Estamos revelando algo que no ha revelado ni la televisión española. Nadie ha revelado esto. Embriones congelados, como hizo Sofía Vergara, para tener una niña. ¿Y por qué Shakira no puede tener más niños? ¿O por qué no ha querido tenerlo de forma natural? Digo, mi mamá me tuvo a los 45 años, hoy por hoy la edad no es un problema tan grave, pero digamos, estamos tirando una bomba Molotov. ¿Y cuánto dinero se llevó Piqué? Es increíble. Esto es ¿qué? Roba. Y el as que tenía Piqué para vengarse de Shakira. Y ojo, porque mañana tenemos un informe escalofriante de las amenazas de la familia Piqué a mucha gente que han sido estafados con sus lentes, con los lentes que fue un fracaso. Mañana tengo un informe de los lentes, de las gafas de Piqué. Wow. Mira, o sea, que Shakira tiene que pagar bastante billete ahí. Bueno, como dice la canción, las mujeres facturan, pues. Facturó. Ahora tiene que... Pero terrible. Wow. Que tenga que ceder tanto,
Porque, claro, Piqué no tiene nada que perder. Ya está perdiendo dinero, ya perdió su imagen, ya perdió el cariño de la gente. Pero Shakira tiene mucho que perder. Shakira es famosa, querida, mundialmente, tiene sponsor, tiene imagen, es la imagen de UNICEF, es Shakira. Ella tiene que cuidar el tesoro que ha creado, que es Shakira, con todo lo que represente ella, por los niños, por la humanidad, por el altruismo, lo que sea. Señoras y señores, vamos a darle la bienvenida. Ya está conectada con nosotros a quien nos ha traído este informe escalofriante, Adri Tobal. ¡Bienvenida, Adri! ¡Adri! Hola, Javier, ¿cómo está? Todo bien. Aquí estoy con Roba y la verdad, Adri, estamos impresionados con lo que acabamos de tirar. Así es muy impactante porque, bueno, según las fuentes, Shakira fue víctima de extorsión de parte de Gerard Piqué, aconsejado por su padre, Joan Piqué Rovira. Wow. Shakira le dio una cantidad millonaria que no estamos autorizados a revelar, pero que dejaría a todos impactados. Mucha plata. Estamos hablando mucho. De mucho dinero. Millones. Ahora, wow. Adri, ¿tan fuerte la familia de Piqué, el ex suegro de Shakira, tan fuerte es? Bueno, en Barcelona no es un secreto para nadie que ellos tienen muchísimo poder, los medios catalanes en Barcelona, hay que aclarar, le temen. Presuntamente, mira, ya que me preguntas esto, hay un detalle que quiero recalcar además del informe que se reveló. Los jueces toman la decisión de si el juicio es privado o es público. En este caso de Shakira, el juez supuestamente es amigo de Joan Piqué, el papá de Piqué. Así que él dio acceso a los medios para que se filtrara la grabación dentro del recinto en la lectura del fallo. Así de poderosa es la familia de Gerard Piqué en Barcelona. Ajá. Y entonces, esto no estuvo bien, porque entonces se lo hicieron a propósito, humillarla públicamente como bueno, él fue humillado también, pero por su infidelidad, ¿no? Él se humilló solo. Shakira no lo ha humillado. Él se humilló solo. En este caso, me cuentan que Shakira se entristeció muchísimo porque ella no quería ser grabada en la lectura del fallo. Tú sabes, como bien lo dijiste, ella trabaja para fundaciones con niños. Ella tiene que tener una actitud intachable. Pero en este caso, fíjate que no solo a nosotros nos dio la impresión, también a la prensa española les dio la impresión que Hacienda, además de querer cobrarle una cantidad millonaria a Shakira, también la quieren destruir moralmente, la quieren desacreditar. Es parte de un plan que ya lo ha hecho como famoso. Fíjate que no. Y qué bueno que me tocas ese punto, porque pasó lo mismo con Cristiano Ronaldo y con Messi, y a ellos no se les filtró ninguna foto, ningún video dentro del recinto en la lectura del fallo. Solamente sucedió con Shakira. Tenés toda la razón. ¿Y tú crees que esto, puede ser adverso para su carrera? ¿Tú crees que esto puede perjudicarle? ¿En qué manera esto podría perjudicar la imagen de Shakira? Bueno, no lo sé, no tengo la respuesta clara sobre eso, pero recordemos que Shakira trabaja para tiene una fundación llamada Pies Descalzos. Obviamente el declararse culpable le perjudica como un poco su imagen, la credibilidad, sería en eso. Oye, Adri, esto de los embriones es muy fuerte. Shakira quiere tener una niña. Tiene dos varones, pero el sueño de ella es tener una nena. Así es. Bueno, como lo vimos en el informe, una de las exigencias de Shakira, aprovechando las amenazas de Gerard Piqué, ella también, aparte de que pagó por su silencio, le pagó también para que no Gerard Piqué no destruya los embriones que ellos congelaron cuando eran pareja. Ok, pero entonces estamos hablando de que Shakira ¿congeló los embriones por el avance de la edad o porque ya se le dificultaba tener más hijos?
No lo sabemos. Buena pregunta. Me gustaría que eso lo habláramos mañana, porque tengo un informe detallado sobre eso. Ahí vamos a hablar qué fue, por qué Shakira tomó la decisión de congelar embriones, por qué Gerard Piqué accedió. Y otra cosa más. ¿Qué tenía Piqué como as para que Shakira diga, no, yo me juego por la imagen que tengo y me resguardo? ¿Qué pudo haberle hecho él en el matrimonio, no casado, pero en la pareja? ¿La pudo haber filmado? ¿La pudo haber enredado en algo? Bueno, según me cuentan, son dos motivos muy importantes que no puedo revelar por derecho a la privacidad de la cantante, pero son intimidades de pareja. Fueron temas que Shakira le confió como pareja. Pero dime tú, Javier, ¿qué mujer le va a gustar que se filtre intimidades de pareja, ¿no? Bueno, cuando tú estás enamorada, le confías en tu intimidad. ¿A qué mujer le va a gustar? Y también dime tú qué clase de ser humano o qué clase de hombre amenaza a una mujer y le pide una cantidad millonaria para no revelar esos detalles. ¡Qué mal! Y aparte de eso, pero ojo, eso no es lo más grave. Aparte de eso, me dicen que en el acuerdo, Gerard Piqué también negoció no dar manutención a los niños. ¿Cómo? En este momento, así es, en este momento Shakira está costeando todos los gastos de sus hijos. Shakira está pagando el colegio, las actividades extracurriculares, ropa, alimentos, absolutamente todo, y viajes y paseos de los niños. Me cuentan que Milan, el hijo mayor, está estudiando diseño y también compositura, ya que es un futuro excelente compositor. Y Sasha, el hijo menor, está ahorita acaba de emprender unos cursos musicales porque quiere seguir la carrera de su mamá, quiere ser artista, quiere ser cantante. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! Y tienen talento. Me dicen que tienen talento. Y ya lo vimos en la presentación en acróstico y en el video también. Los niños, para no salirnos del tema, Shakira está costeando todos estos gastos. Gerard Piqué no está pagando absolutamente nada. Y aparte, los niños le manifestaron a la mamá que extrañan el calor, el amor que tenía Gerard, el padre, cuando estaba aún con Shakira en pareja, porque Gerard Piqué ya no los visita, Gerard Piqué ya no les dedica tiempo, ya no los llama, o sea, los ha abandonado emocionalmente, ¿me explico? Entonces le manifestaron esto a su mamá, entonces Shakira aceptó una petición de Gerard Piqué, aparte de no pagar manutención. También Piqué pidió que le pagara boletos de avión en primera clase, que le pagara todo lo que consuma con los niños. Sí, todo lo que consuma él y los niños durante su estancia en Miami. Aparte también, Shakira le tendrá que ayudar a pagar un apartamento en Miami. Todo esto hay que aclararlo, que Shakira lo acepta por hacer feliz a sus hijos. Porque ella no está pensando como mujer, está pensando como madre. No quiere ocasionarles un daño psicológico a sus hijos. Pero este tipo entonces que es un payaso, un desalmado. O sea, ¿cómo no va a ocuparse de gastar para ir a ver a sus hijos? Muy mal. Bueno, mira... Papá, acuérdate que Shakira sacó una canción que acribilló a Piqué. Pues esta es la carta escondida de Piqué. Esta es la carta de la bofetada que le devolvió a Shakira a Piqué. Así es. Y también, como vimos en el informe, algo que quiero destacar, que es muy importante, son las exigencias de Gerard Piqué en esta reunión que él pidió con anterioridad del juicio, porque él sentía temor de las pruebas que se podían revelar en el juicio. ¿Por qué? Porque lo salpicarían, porque ensuciarían su imagen. Bueno, en estas exigencias, aparte de plata, aparte de querer que sus hijos convivan ya con Clara Chía, que ese es un tema que estaré tocando más adelante, también pide que Shakira le ceda su participación en un negocio que tenían en común.
Shakira no solamente está perdiendo plata, también está perdiendo un negocio que ella invirtió, que le inyectó capital. Pero qué fuerte lo que tenía Piqué para poder negociarle a Shakira que no saque el portafolio digital que Shakira podría haber sacado en el juicio y que ahora Piqué logra esta ventaja de decir, bueno, ni vas a hablar, pero además quiero esto, todo esto. Ella la venganza. No, la venganza de Piqué. Tal vez tener más libertad con los hijos. Más allá de la venganza de Gerard Piqué, Shakira es víctima de extorsión. Porque a qué mujer, yo sería una, yo soy mujer, ¿a qué mujer le gustaría que le filtren intimidades de pareja? O sea, estoy siendo clara, intimidades de pareja. No. Shakira no es que está, Shakira no es que está ocultando absolutamente nada, ni nada ilegal, ni nada que tenga que ver con plata. Shakira lo que no quiere es que se filtren intimidades de la pareja. Estoy totalmente... Yo como mujer, a mí no me gustaría que eso me sucediera, tal como conversaciones de WhatsApp, fotos íntimas, videos íntimos o detalles. ¿Me entiendes? Cuidado que Piqué le saque un video por ahí. Ay, Dios mío, eso sería terrible. Es que si hay algo que no le gusta a un sponsor de lo que saque Piqué, puede perder también una empresa, un dinero, ser la imagen de UNICEF, un montón de cosas que a Shakira le interesan como imagen, porque Shakira, el otro ya está, ya Piqué, cualquier cosa, ya Piqué no es nada. Oye, Adri, ¿algo más que quieras aportar? Porque mañana venimos con todo, tenemos lo de las gafas, tenemos un montón de cosas de la estafa de las gafas de Piqué, mañana un informe muy fuerte también. Bueno, lo último que quiero aportar es respecto a Clara Chía. Algo que no revelé, que no detallé en el informe. Bueno, Clara Chía, en este nuevo acuerdo... De hecho, ya existía una cláusula que firmaron en el acuerdo de separación el año pasado en noviembre, pero en este nuevo acuerdo, Clara Chía no puede convivir con los niños. Tal y como lo dije, no es porque la cantante sienta celos, sino porque ella no hay la confianza, aparte de que esta muchacha, bueno, ha confesado que tiene problemas graves psiquiátricos y que ha intentado suicidarse. Y si Gerard Piqué y Clara Chía conviven con los niños a escondidas de Shakira, o si Gerard Piqué comenta algún tema relacionado con Clara Chía delante de los niños, recibirá una sanción muy fuerte que no estoy autorizada a revelar aún. Muy bien. Y si Gerard Piqué incumple el acuerdo, muchas cosas van a ser reveladas. Ahí sí. Ese es el límite, donde Shakira dice, para, acá, si te pasás con esto, ahí sí se terminó todo y voy con todo. Así es. Está claro. Adri Tobal, muchas gracias, divino como siempre, espectacular. Ahí la pueden seguir en su YouTube, Adri Tobal. Señoras y señores, un informe escalofriante y mañana venimos con más. Esto recién empieza, embriones, el acuerdo, el dinero, la manutención y lo que viene. Todavía falta bueno. mucho. Chao. Gracias. Adri. Bye, Adri. Bye. Chao. Señores, somos 300 personas. Estamos muy contentos. Estamos nominados al premio Martín Fierro. Y todavía no hemos tirado la bomba principal. No hemos tirado la bomba. ¿Me van a comparar? ¿Llegamos a 14.000 o no? ¡Vamos! ¡Vamos en cuanto! ¡Dale! Oye, tenemos los de Ozuna ya, señor director, por favor. Ustedes saben que Ozuna lo venimos persiguiendo para entrevistarlo y preguntarle por Kevin Fred, que era su exnovio, que fue asesinado en Santurce. Hay una causa abierta de esto. Bueno, Ozuna, recuerden que era actor porno y después salía con este chico, que era su novio. Está casado con una mujer. Eso yo no lo sabía. Eso yo no lo sabía. Ay. Si tenemos a Ozuna, adelantamos, señoras y señores. Lo enfrentamos, Ozuna, con el tema de Kevin Fred, su exnovio, que le gustaban tanto sus nalguitas. Justamente hablando de la salud mental, Ozuna, me gustaría preguntarte si es que han afectado pues los señalamientos y acusaciones de la mamá de Kevin Fred a tu carrera. No, realmente no. No te puedo decir que han afectado, porque realmente no, yo no puedo hacer nada con ese sinnúmero de acusaciones, porque yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada que ver en la ecuación en general. Una madre que está sufriendo, me mataron a mi papá, mi abuela sufrió 25 años de luto, 30 años de luto. So,
eso hay que respetarlo, ¿sí me entiendes? Osuna ahí, perdón, de este lado, regresando. Osuna, ¿qué piensas de que se esté revisando nuevamente el caso? Se lo pregunto. Disculpa, ¿cómo? Vayamos con el orden, por favor, por el micro. Tenemos oportunidad de verte en otros eventos de prensa. Gracias. ¿Quién sigue? Por acá, Osuna. Sí, Kevin Cartujano de Físicos. Bueno, yo tengo dos preguntas. ¡Qué fuerte! Tuvo que mirar para otro lado. Lo ignoró después ya. Sí, estaba. Estaba como que se quedó como que la cara lo decía todo. Se quedó así como que, ¿eh? Ay, no. Señoras y señores, está muy fuerte este tema, ¿no? Es decir, tiene que enfrentar ese tema. Y que no pasa nada si fue actor porno y después tuvo una relación homosexual con este chico Kevin Fred. Y si después ese chico fue asesinado porque lo estaba pidiendo un dinero, tiene que enfrentar la verdad Osuna de todo eso. Osuna estuvo en varias balaceas en Puerto Rico por gente que tuvo el tonka y todas estas cosas. Señoras y señores, Roba, ¿estás preparado o no? No sé. Dale, dale que estoy sentado, dale. ¿Tira la bomba o no? ¡Tírala! Vuelvan a poner que estamos nominados al premio Martín Fierro. Esta noche voy a ir vestido de gaucho, de jíbaro. Ahí está. Me van a ver por las redes. Chimen Online nominado mejor programa de streaming. Los nominados son con youtubers muy fuertes de Latinoamérica. A nivel mundial es este premio. Y hoy es el veredicto. Esta noche en la ciudad de Miami, el Teatro Artime, de aquí de la calle 8. Ahí estaremos. Prendan velas, comadrita, por nosotros. Crucemos los dedos. Vamos a estar pendientes desde acá todos. Apoyándote, bueno, papá, apoyándote. Me enteré cosas de Adamari López. Sigan con música de tensión. Me enteré cosas de Adamari López. Me enteré cosas de Felipe Biel. Pero. Otra que Cristian de la Fuente. Parece que, mi querido chileno, con mujeres tan bonitas, tan lindas, modelos. Esas chilenas son preciosas, la mujer de Cristian de la Fuente, tanto la mujer de Felipe Biel es modelo, es hermosa también. Pero lo que me enteré de Felipe Biel, señores, señores, es que tengo una suerte, Roba. Me tomo un Uber en Miami y me cuentan tal cosa. Me voy a una barra a tomarme un trago y me cuentan las cosas, pero así. Lo de Felipe Biel mañana revienta, pero qué casualidad. Ah, de hecho me encontré con una estafada de Piqué, de las gafas, que mañana vamos a hablar. Pero están agarradas, comadritas, porque tengo una bomba mundial de que el querido... Vamos, agárrense, a ver el rating. ¡Agárrense! ¡Ay! ¿Cómo está el rating de la novela de Fernando Colum? ¡Ay, señoras y señores, el maleficio no le está yendo bien. Yo pensaba que sí, porque yo sigo a Julián. Julián es mi amigo hace muchos años y Julián estuvo publicando en sus redes sociales que había sido un exitazo, que el primer episodio rompió récords. Olvídate, que era lo máximo. Pero según estos reportes, pues ahora no es lo mismo. Ay, ay, ay. Muy bajo, Roba. ¿Qué está pasando? 400.000, empezó bien el primer día, segundo día, tercer día se cayó, cuarto día, hoy, ya empezando la semana pasada, ya marcó el día viernes un desastre y el martes, obviamente, pasado, ya marcaba la baja, pero toda la semana fue bajísimo y, por supuesto, este comienzo de semana también está mal. Señoras y señores. Bueno, yo le deseo que suba. Ojalá cambie la cosa. Ojalá cambie la cosa. Pero bueno, así es la vida. Son las cosas. Bueno, ¿quieren saber la bomba de Fernando Columna o no? Quiero subir a 14.000. A ver si me ayudan, comadritas. Hola a todos, nos dieron superchat. Vamos, señores, me empiezan a poner like. Por vamos, favor, comadres. Vamos. Compadre, tenemos un like acá. Un likecito, comparta. Somos 13.000. Aquí estoy desde el Hotel Lenox, aquí en Miami Beach. Por supuesto,
Ya me voy ahora a prepararme para la alfombra roja, que la alfombra roja de los premios. Aquí estoy en el Legno Miami Beach. Acá está Elías, que está ayudándome, trabajando. Y atención. ¿Lo digo o no lo digo? Dale, chico, dilo, que me tienes así ya como que, ok, what's gonna happen here, man? Dale. Espera. No sé, consulto, ¿lo tiro o no lo tiro? A ver, comadrita, ¿qué dicen ustedes? ¿Lo tiro o no lo tiro? ¿Qué dicen las comadres? ¿Eh? Vamos, Oscar, chisme no like, programa, le arda a quien le arda. Voy, señores y señores, a ver, ahí voy, ¿eh? Ya dale. Di mi like, dicen ahí. A ver, comadritas. Vamos, las bombas. Vamos con las bombas. 1, 2 y 3. Cuento hasta 3 y la tiro. ¿Tiro o no? ¡Dale! Tiro. ¡Dale! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Las bombas! ¡Boom! Señoras y señores. ¿Está distorsionado el audio? No, no puede ser. Está bien, está todo bien. No nos digas nada. Dice. Dale, que voy a soltar esto. Dale, 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 dale. Sí, mi hermano, su abuelito, dilo, suelta ya. Señoras y señores, bombas. Estamos esperando por ti, estamos todos esperando por ti. Yo me voy a tomar el café entonces. Dice Solecito, gracias Roba por acompañarme, pues tiramos la bomba y nos vamos así explosivamente. Señoras y señores, la verdad del actor, dicen ahí. Yo no sé qué verdad tiene el actor Fernando Colunga, que todos sospechábamos siempre. Pero la realidad es que Jimmy Nolay llegó hasta la ciudad de Miami para investigar si realmente es cierto o no y si ya está confirmado por quien tiene que confirmarlo, porque eso hay una sola forma de confirmarlo, es con alguien que te diga positivo, ¿no? Que sí, que ya está, que es, que no hay duda, que ya no hay duda, que ya se puede decir que está recontra confirmado y, señoras y señores, ahí va, ¡vamos! ¡Dale! Dale, chico. Se van a quedar en shock, ¿no? Porque piensan una cosa, es otra, pero dilo. Señoras y señores, confirmado y felicitados por los científicos y expertos, doctores. Blanca Soto tiene 5 meses de embarazo de Fernando Colunga, que será padre de un niño. Uy. Pero en la clínica donde se atiende, los reunieron a los dos y le dijeron felicidades, 5 meses. Nacerá en el 2024. Wow. El primer hijo de Fernando Colunga. Wow. Tiene un embarazo ya desde septiembre. Wow. Cuando el doctor les confirmó que estaba embarazada, lo felicitó a los dos. Ocultaron el embarazo para dárselo a la revista Quién, Hola o People, pero aquí Chisme No Live descubre y rompe la exclusiva del embarazo de Blanca Soto. Aquí vive ella en la ciudad de Miami y él vive en México, una pareja muy linda.
¡Wow! No, yo juraba que era otra cosa. Yo juraba que era otra cosa. Yo dije, ay, Dios mío, salió. Salió el closet. Ay, no, padre, perdóname. A ver. Felicidades, felicidades, felicidades. Puede embarazar a quien quiera. Él puede ser papá. Y puede seguir teniendo todos sus gustos. Nada. Eso es cierto. Eso es cierto. Ser papá no te hace ser heterosexual forever. ¿No? A veces puedes tener un hijo. Y los gays también tienen hijos, pero en este caso la noticia es que estaría Blanca Soto de 5 meses con esta criatura. Vamos a ver, porque ella vive acá y él vive en México. O sea, que tienen una relación, entonces, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí, bueno, pero él está en México ahora y pareja abierta, no sé lo que será, ¿no? O pareja sólida, o se verán cada tanto. Ella no creo que ya pueda viajar. Sí, puede viajar, creo, un tiempo más, pero ya después de un momento tiene que estar en reposo. Así que, señoras y señores, ya está. No hay sorpresa para la revista Quién, la revista Hola, ni la revista People. Chisme No Like te revela siempre, primero, siempre, todo. Así que, ahí está. Uy, bueno, papá. Roba, muchas gracias por acompañarte, señores. Recen por el premio. Para que buena ganemos. Suerte, buena suerte, Chisme No Like, comadritas, compadritas, crucen los dedos. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, gracias, gracias. Que pasen una bella semana. Me fui, adiós. Suscríbete.